Si bien existen avances significativos de alfabetización en México, una de las tareas a las que se deben enfocar diferentes esfuerzos en el país es incrementar la llamada alfabetización científica. De acuerdo con María Teresa Guerra Ramos, investigadora del Sindestar, Unidad Monterrey, el acceso a los saberes científicos debe tratarse como un derecho que tienen las nuevas generaciones, al ser parte de una herencia cultural generada durante siglos. Mira, en este tema de la alfabetización científica se ha discutido también, y es importante que los niños jóvenes aprendan a ciencias también, no solo para que puedan tomar decisiones vocacionales y convertirse en científicos, porque pues, sabemos ya de antemano por datos que pues, de las por 100% estudiantes, pues un porcentaje muy pequeño van a proseguir de carreras científicas. O sea, no aspiramos a que el 100% de los estudiantes se conviertan en científicos. Pero sí es importante que los estudiantes entonces aprendan ciencias en la educación básica como parte de esa cultura general, de esa formación integral, y sea la ciencia algo que no sea ajeno para ellos, que lo puedan incorporar en sus marcos de explicación y todo eso, y que se les quede como esa herencia cultural independientemente de que vayan a tener estudios posteriores en ciencias o no. Es por ello que considera conveniente involucrar a la población general con la ciencia desde las escuelas y fuera de ellas. Sin embargo, reconoce que existen muchos aspectos que mejorar a nivel curricular a fin de facilitar la comprensión e incentivar el interés de los temas científicos por parte de los estudiantes. Bueno, seguimos con la página 516 de Neurociencia, tercera edición, de Dahls, Wolf, George, J. Augustine y Davis Fitzpatrick, William C. Hall, Anthony Samuel Amanta, James O. McNamara y Max Williams. Estamos en el capítulo 19, movimientos oculares de integración sensitivo-motora. Aspectos generales. Los movimientos oculares son, en muchos aspectos, más fácil de estudiar que los movimientos de otras partes del cuerpo. Esto surge de la sencillez relativa de las acciones de los músculos sobre el globo ocular. Solo hay 6 músculos extraoculares y cada uno de ellos ejerce un papel específico en el ajuste de la posición ocular. Más aún, solo hay 4 tipos estereotipados de movimientos oculares, cada uno con su propio circuito de control. Por lo tanto, han llegado a ser un modelo útil para el conocimiento de los mecanismos de control motor. En verdad, gran parte de lo que se sabe acerca de la regulación de los movimientos por el cerebelo, los ganglios basales y el sistema vestibular proviene del estudio de los movimientos oculares. En este capítulo se utilizan las características principales del control de estos movimientos para ilustrar los principios de la integración sensitivo-motora, que también se aplican a conductas motoras más complejas. Importancia de los movimientos oculares. En los seres humanos, los movimientos oculares son importantes porque la agudeza visual elevada está limitada a la fóvea, la pequeña región circular de alrededor de 1,5 milímetros de diámetro, en el centro de la retina que está densamente empaquetada con los fotorreceptores conos. Los movimientos oculares pueden dirigir la fóvea hacia los objetos de interés nuevos, proceso denominado foveación, o compensar los trastornos que hacen que la fóvea se desplace desde un blanco o un objeto o un objetivo al que ya se prestó atención. Como lo demostró hace varias décadas el fisiólogo ruso Alfred Jarvis, los movimientos oculares ponen en evidencia mucho acerca de las estrategias utilizadas para inspeccionar una escena. Jarvis utilizó lentes de contacto
con espejos pequeños sobre ellas. Para registrar mediante la posición del haz reflejado, el patrón de movimientos oculares que se realizaba mientras los individuos examinaban distintos objetos y escenas. En la figura 19-1 se muestra la dirección de la mirada del individuo mientras observaba un cuadro de la retina, Nefertiti. Las líneas rectas delgadas representan los movimientos oculares balísticos rápidos sacádicos que se utilizan para alinear las fobias con partes particulares de la escena. Los puntos más densos a lo largo de estas líneas representan puntos de fijación donde el observador hizo una pausa variable para adquirir la información visual durante un movimiento sacádico que ocupa solo algunas décimas de milisegundo. Se desarrolla poca percepción visual o ninguna. En los resultados obtenidos por Jarvis y ulteriormente por muchos más o por muchos otros, se observó que la visión es un proceso activo en el que los movimientos oculares en los casos típicos desplazan la vista varias veces cada segundo hacia varias o hacia partes seleccionadas de la escena para examinar características en especial interesantes. La distribución particular de los puntos de fijación indica que se escrutan durante mucho más tiempo el ojo, la nariz, la boca y la oreja de Nefertiti, que el centro de su mejilla o su cuello. Por lo tanto, los movimientos oculares nos permiten rastrear el campo visual y enfocar la atención sobre las posiciones de escena que transmiten la información más importante. Como se aprecia en la figura 19-1, los movimientos oculares de rastreo se pueden utilizar para determinar qué aspectos de una escena son particularmente llamativos. En la actualidad, los publicistas utilizan versiones modernas de este método para determinar qué cuadros y disposiciones de la escena venderán mejor su producto. La importancia de los movimientos oculares para la percepción visual también se demostró mediante experimentos en los que se estabiliza una imagen visual sobre la retina mediante la parálisis de los músculos extraoculares o el movimiento de una escena en registro exacto con los movimientos oculares. De modo que las diferentes características de la imagen caigan siempre exactamente sobre las mismas partes de la retina, estas imágenes visuales estabilizadas desaparecen con rapidez, por razones que todavía se conocen poco. No obstante, estas observaciones sobre imágenes estabilizadas ponen de manifiesto que los movimientos oculares también son esenciales para la percepción visual normal. Figura 19-1, movimientos oculares de un individuo que mira un cuadro de la retina Nefertiti. El busto de arriba es lo que el individuo ve. El diagrama de abajo muestra sus movimientos oculares en un periodo de visualización de 2 minutos, tomado de Jarvis 1967. Acciones e inervación de los músculos extraoculares. Los movimientos oculares están controlados por tres pares antagónicos de músculos, recto lateral y recto medial, recto superior y recto inferior, y oblicuo superior y oblicuo inferior. Estos son responsables de los movimientos del ojo a lo largo de 3 ejes diferentes, horizontal, o sea, hacia la nariz a aducción o alejándose de ella a abducción, vertical, o sea, elevación o depresión, y torsional, con movimientos que llevan la parte superior del ojo hacia la nariz, intrusión, o lejos de ella, extorsión. Los movimientos horizontales están totalmente controlados por los músculos rectos medial y lateral. El primero es el responsable de la aducción, el segundo de la abducción. Los movimientos verticales requieren la acción coordinada de los músculos rectos superior e inferior, así como de los oblicuos. La contribución relativa de los músculos rectos y oblicuos depende de la posición horizontal del ojo. En la posición primaria, ojos en línea recta hacia adelante, ambos grupos contribuyen a los movimientos verticales. La elevación se produce por la acción de los músculos recto superior y oblicuo inferior, y la depresión por la acción de los músculos recto inferior y oblicuo superior. Cuando el ojo está abducido, los músculos rectos son los movilizadores verticales principales. La elevación se debe a la acción del recto superior y la depresión a la acción del recto inferior. Cuando el ojo está aducido,
Los músculos oblicuos son los movilizadores verticales principales. La elevación se debe a la acción del músculo oblicuo inferior, mientras que la depresión está causada por la acción del músculo oblicuo superior. Los músculos oblicuos también son fundamentalmente responsables de los movimientos torsionales. Los músculos extraoculares están inervados por las neuronas motoras inferiores que forman tres nervios craneales, el abducens, el troclear y el oculomotor. El nervio abducens, nervio craneal sexto, sale del tronco del encéfalo desde la unión bulboprotuberancial e inerva el músculo recto lateral. El nervio troclear, nervio craneal cuarto, sale del tronco del encéfalo desde la posición caudal del mesencéfalo e inerva el músculo oblicuo superior. Contrario de los otros nervios craneales, o troclear, sale desde la superficie dorsal del tronco del tronco encefálico y atraviesa la línea media para inervar el músculo oblicuo superior contralateral. El nervio oculomotor, nervio craneal 3, que sale desde el mesencéfalo rostral, cerca del pedúnculo cerebral, inerva todo el resto de los músculos extraoculares. Si bien el nervio oculomotor gobierna varios músculos diferentes, cada uno recibe su inervación de un grupo separado de neuronas en el interior del núcleo del tercer par. Además de inervar los músculos extraoculares, un grupo celular distinto en el inferior o en el interior del núcleo oculomotor inerva los músculos elevadores del párpado superior. Los axones de estas neuronas también se encuentran en el tercer nervio. Por último, el tercer nervio transporta axones desde el núcleo cercano de Erdinger-Westphal, que son responsables de la constricción pupilar. Por lo tanto, el daño del tercer nervio produce tres defectos característicos: deterioro de los movimientos oculares, caída del párpado, ptosis y dilatación de la pupila. Recto superior, oblicuo superior, recto lateral, derecha, oblicuo inferior, recto inferior. Recto superior, oblicuo superior, recto medial, oblicuo inferior, recto lateral, izquierda, recto inferior. Oblicuo superior, ojo derecho, mesencéfalo, núcleo oculomotor, mesencéfalo caudal, nervio craneal 4, núcleo troclear. Protuberancia, núcleo abducens. Recto medial, bueno, ojo izquierdo, recto medial, recto superior, recto lateral, recto inferior, oblicuo inferior. Nervio craneal 3 y nervio craneal 6. Figura 19-3, organización de los núcleos de varios nervios craneales que gobiernan los movimientos oculares, en la que se muestra su inervación de los músculos extraoculares. El núcleo abducen inerva el músculo recto lateral. El troclear inerva el núcleo oblicuo, repito, el núcleo abducen inerva el músculo recto lateral. El troclear inerva el músculo oblicuo superior. El oculomotor inerva todo el resto de los músculos extraoculares, recto medial, recto inferior, recto superior y oblicuo inferior. Recuadro A, percepción de las imágenes retinianas estabilizadas. La percepción visual depende fundamentalmente de los cambios frecuentes de la escena. Nuestra visión del mundo suele modificarse por los movimientos sacádicos y los sacádicos pequeños, que continúan el movimiento de los ojos en forma brusca sobre una fracción de un grado del arco, se desarrollan aún cuando miramos intencionalmente un objeto de interés. Más aún, la desviación continua de los ojos durante la fijación
desplaza de manera progresiva la imagen sobre un conjunto cercano, pero diferente de fotorreceptores. Diagrama en el que se muestra un medio para producir imágenes retinianas estabilizadas al fijar un espejo pequeño al ojo. La escena proyectada en la pantalla siempre caerá sobre el mismo conjunto de puntos de la retina, más allá de cómo se mueve el ojo. Pantalla, espejos, vía de retorno ajustable, espejos, luz desde el proyector. Lente de contacto, espejo sobre la lente de contacto. Células fotorreceptores en la retina. Sacádico, pequeño, desviación. Diagrama de los tipos de movimientos oculares, repito. Diagrama de los tipos de movimientos oculares que cambian continuamente el estímulo retiniano durante la fijación. Las líneas rectas indican microsacádicos y las curvas desviaciones. Las estructuras del fondo son fotorreceptores dibujados aproximadamente en escala. Los movimientos de barrido normalmente de los ojos sacádicos son mucho más grandes que lo que se muestran aquí, pero obviamente contribuyen a los cambios de la visión que experimentamos continuamente. Al igual que los movimientos oculares de rastreo lento, aunque la fóvea rastrea un movimiento particular, la escena cambia. Tomado de Pitcher, 1961. Como consecuencia de estos distintos tipos de movimientos oculares, nuestro punto de visión cambia de forma más o menos continua. Para la visión normal, la importancia de una escena que cambia todo el tiempo se hace muy evidente cuando se estabiliza la imagen retiniana. Si se fija al ojo un espejo pequeño por medio de una lente de contacto y se refleja una imagen del espejo sobre la pantalla, el individuo necesariamente observa la misma cosa. Cualquiera sea la posición del ojo, toda vez que el ojo se mueve, la imagen proyectada se mueve exactamente igual. En esta circunstancia, la imagen estabilizada desaparece realmente en la percepción en algunos segundos. Una forma simple de demostrar la desaparición rápida de una imagen retiniana estabilizada es la visualización de los propios vasos sanguíneos retinianos. Estos que se localizan por delante de la capa de fotorreceptores arrojan una sombra sobre los receptores subyacentes, si bien normalmente son invisibles las sombras vasculares se pueden ver si se mueve la fuente de luz a través del ojo, fenómeno observado por primera vez por J.E. Purkinje hace más de 150 años. Esta percepción se puede obtener con una luz de una linterna común presionada suavemente contra el lado lateral del párpado cerrado. Cuando se menea enérgicamente la luz, aparece una red rica de sombras negras de vasos sanguíneos contra un fondo anaranjado. Los vasos parecen negros porque son sombras. Al iniciar y detener el movimiento, es muy evidente que la imagen de las sombras de los vasos sanguíneos desaparece al cabo de algunos segundos después de que se detuvo la fuente de luz. La interpretación convencional de la desaparición rápida de las imágenes estabilizadas es la adaptación retiniana. De hecho, el fenómeno es, al menos parcialmente, de origen central. Así, la estabilización de la imagen retiniana en un ojo disminuye la percepción a través del otro ojo, efecto conocido como transferencia interocular. Si bien la explicación de estos efectos notables no es del todo clara, lo importante es que el sistema visual está preparado para enfrentar todo lo nuevo. Por último, el tercer nervio transporta axones desde el núcleo cercano de Edinger-Westphal, que son responsables de la constricción pupilar. Por lo tanto, el daño del tercer nervio produce tres defectos característicos: deterioro de los movimientos oculares, caída del párpado, hiptosis y dilatación de la pupila. Tipos de movimientos oculares y sus funciones. Hay cuatro clases básicas de movimientos oculares sacádicos: de seguimiento lento, de emergencia y oculovestibulares.
Aquí presentamos las funciones de cada tipo de movimiento ocular. En las secciones ulteriores se verá con mayor detalle el circuito neural responsable de tres de estos tipos para una explicación más amplia del circuito neural que subyace a los movimientos oculovestibulares. Los sacádicos son movimientos balísticos rápidos de los ojos que cambian bruscamente el punto de fijación. Varían en amplitud desde pequeños movimientos que se hacen mientras se lee, por ejemplo, hasta los movimientos mucho más grandes que se efectúan mientras se observa toda una habitación. Puede producirse voluntariamente, pero se desarrollan en forma refleja siempre que se abren los ojos, aun cuando estén fijados sobre un blanco. Los movimientos oculares rápidos que se desarrollan durante una fase particular del sueño también son sacádicos. En la figura 19-4 se muestra el curso temporal de un movimiento ocular sacádico. Después del inicio de un blanco para un sacádico, en este ejemplo el estímulo fue el movimiento de un blanco ya fijado. Lleva alrededor de 200 milisegundos para que comience el movimiento ocular. Durante esta demora se computa la posición del blanco con respecto a la fovea, o sea, a qué distancia se debe mover el ojo, y la diferencia entre la posición inicial y la intentada o error motor. Se convierte en un comando motor que estimula los movimientos extraoculares y mueve los ojos la distancia correcta en la dirección apropiada. Se afirma que los movimientos oculares sacádicos son balísticos porque el sistema que los genera no puede responder a los cambios ulteriores en la posición del blanco durante el curso del movimiento ocular. Si el blanco se mueve nuevamente durante este periodo, que es el del orden de 10-5 milisegundos, el sacádico lo perderá y se debe realizar un segundo sacádico para corregir el error. Los movimientos de seguimiento suave con movimientos de rastreo mucho más lentos y sirven para mantener un estímulo. Repito, los movimientos de seguimiento suave son movimientos de rastreo mucho más lentos y sirven para mantener un estímulo móvil sobre la fovea. Estos están bajo control voluntario, ya que el observador decide si rastrea un estímulo móvil o no. Los sacádicos también pueden ser voluntarios, pero se realizan en forma inconsciente. Sin embargo, lo sorprendente es que solo los observadores muy entrenados pueden hacer un movimiento de seguimiento suave en ausencia de un blanco móvil. La mayoría de las personas que intentan mover sus ojos en forma suave sin un blanco móvil realizan simplemente un movimiento sacádico. El sistema de seguimiento lento se puede evaluar si se coloca a un individuo dentro de un cilindro rotatorio con bandas verticales. En la práctica, esto se realiza simplemente sentado al individuo delante de una pantalla sobre lo que se presenta una serie de barras verticales que se mueven en forma horizontal para llevar a cabo la prueba optocinética. Automáticamente, los ojos rastrean las bandas hasta que alcanzan al final de su excursión. Luego se produce un movimiento sacádico rápido en la dirección opuesta al movimiento de rastreo que se continúa otra vez por el seguimiento suave de las bandas. Este movimiento alternante, lento y rápido de los ojos en respuesta de estos estímulos se denomina nistagmo optocinético. Es una respuesta refleja normal de los ojos a los movimientos a gran escala de la escena visual y no se lo debe confundir con el nistagmo patológico que puede resultar de ciertos tipos de lesión encefálica, el daño del sistema vestibular o el cerebelo. Los movimientos de vergencia alinean la fovea de cada ojo con blancos localizados a diferente distancia del observador. Al contrario de otros tipos de movimientos oculares en los que los dos ojos se mueven en una misma dirección, movimientos oculares conjugados, los de vergencia son desconjugados o disyuntivos. Estos comprenden una convergencia o una divergencia de las líneas de la mirada de cada ojo para ver un objeto que está más cerca o más lejos. La convergencia es una de las tres respuestas visuales reflejadas producidas por el interés en un objeto cercano. Los otros componentes de la denominada tríada de reflejo de acomodación son la acomodación del cristalino, que lleva el objeto en foco, y la constricción pupilar, que aumenta la profundidad del campo y agudiza la imagen sobre la retina.
Los movimientos oculovestibulares los movimientos oculovestibulares estabilizan los ojos con respecto al mundo externo para compensar así los movimientos cefálicos. Estas respuestas reflejas impiden que las imágenes se deslicen sobre la superficie de la retina a medida que varía la posición cefálica. La acción de los movimientos oculovestibulares puede apreciarse si se fija un objeto y se mueve la cabeza de un lado a otro. Automáticamente los ojos compensan el movimiento cefálico y mantienen así la imagen del objeto más o menos en el mismo lugar sobre la retina. El sistema vestibular detecta los cambios transitorios breves en la posición cefálica y produce movimientos oculares correctivos rápidos. La información sensitiva desde los conductos semicirculares hace que los ojos se muevan en una dirección opuesta y la del movimiento cefálico. Aunque el sistema vestibular opera de manera eficaz para contrarrestar los movimientos rápidos de la cabeza, es relativamente poco sensible a los movimientos lentos o a la rotación cefálica persistente. Por ejemplo, si se evalúa el reflejo oculovestibular con una rotación continua y sin indicios visuales acerca del movimiento de la imagen, o sea, con los ojos cerrados o en la oscuridad, los movimientos oculares compensatorios cesan solo después de unos 30 segundos de rotación. Sin embargo, si la misma prueba se realiza con señales visuales, los movimientos oculares persisten. Los movimientos oculares compensatorios en este caso se deben a la activación del sistema de seguimiento lento, que no descansa sobre la información vestibular, sino sobre señales visuales que indican movimiento del campo visual. Derecha, izquierda, 20 metros, 20 milisegundos, digo 200 milisegundos, posición del blanco. Izquierda, posición ocular, tiempo. Figura 19.4, métrica de un movimiento ocular sacádico. La línea roja indica la posición de un blanco de fijación y la azul la posición de la fobia. Cuando el blanco se mueve bruscamente hacia la derecha, hay un retardo de 200 milisegundos antes de que el ojo comience a moverse hacia la nueva posición del blanco, tomado de Fuchs, 1967. Figura 19-5, métrica de los movimientos oculares de seguimiento suave. Estos trazados muestran los movimientos oculares líneas azules que rastrean un estímulo que se mueve a tres velocidades diferentes, líneas rojas. Después de un sacádico rápido para capturar el blanco, el movimiento ocular alcanza una velocidad que se equipara a la velocidad del blanco tomado de Fuchs, 1967. Movimiento ocular grados, 20 grados sobre segundo, 15 grados movimientos en blanco, 15 grados sobre segundo y sacádico de alcance, movimiento ocular, tiempo 0,5, 1,0 a 1 a 5. Control neural de los movimientos oculares sacádicos. El problema de la movilización de los ojos para fijar un blanco nuevo en el espacio o en realidad cualquier otro movimiento implica dos problemas separados: el control de la amplitud del movimiento, a qué distancia, y el de la dirección del movimiento, en qué camino. La amplitud de un movimiento ocular sacádico es codificada por la duración de la actividad neural en las neuronas motoras inferiores de los núcleos oculomotores. Como se muestra en la figura 19-6, por ejemplo, las neuronas en el núcleo abducens disparan una descarga de potenciales de acción antes de abducir el ojo. Al hacer que el músculo recto lateral se contraiga,
Y están silenciosas cuando el ojo está abducido, repito. Y están silenciosas cuando el ojo está abducido. La amplitud del movimiento se correlaciona con la duración de la descarga de potenciales de acción en la neurona abducens. Con cada movimiento sacádico, las neuronas abducens alcanzan un nivel basal nuevo de descarga que se correlacionan con la posición del ojo en la órbita. El nivel basal constante de disparos mantiene el ojo en su posición nueva. La dirección del movimiento está determinada por los músculos oculares activados. Si bien, en principio, cualquier dirección dada de movimientos podría especificarse si se ajusta en forma independiente la actividad de los músculos oculares individuales. La complejidad de la tarea sería abrumadora. En cambio, la dirección del movimiento ocular está controlada por las neuronas del circuito local de dos centros de la mirada en la formación reticular, cada uno de los cuales es responsable de generar movimientos a lo largo de un eje particular. La formación reticular pontina paramediana, FPRP, voy a apuntar este. La formación reticular pontina paramediana FRPP o centro de la mirada horizontal es un conjunto de neuronas del circuito local cerca de la línea media en la protuberancia responsable de generar movimientos oculares horizontales. El núcleo intersticial rostral o centro de la mirada vertical se localiza en la porción rostral de la formación reticular del mesencéfalo y es el responsable de los movimientos verticales. La activación de cada centro de la mirada por separado produce movimientos de los ojos a lo largo de un eje único, sea horizontal o vertical. La activación de los otros centros de la mirada en conjunto produce movimientos oblicuos cuyas trayectorias son especificadas por la contribución relativa de cada centro. En la figura 19-7 se muestra un ejemplo de cómo funciona la formación reticular pontina paramediana, FPRPP. En la figura 19-7 se muestra un ejemplo de cómo funciona la formación reticular pontina paramediana, FRPP, inerva células en el núcleo abducen del mismo lado del encéfalo. Sin embargo, hay dos tipos de neuronas en el núcleo abductor. Una es una neurona motora inferior que inerva el músculo rectolateral homolateral. Las otras, denominadas neuronas internucleares, envían sus acciones a través de la línea media y ascienden en un tracto de fibras denominada fascículo longitudinal medial, FML, que termina en la porción del núcleo oculomotor que contienen las neuronas motoras inferiores que inervan el músculo recto medial. Como resultado de esta disposición, la activación de los núcleos de la formación reticular pontina paramediana del lado derecho del tronco del encéfalo genera movimientos horizontales de ambos ojos hacia la derecha. Por supuesto, se produce lo inverso con las neuronas de la formación reticular pontina paramediana. Thank you.
que determine la porción del núcleo oculomotor que contiene las neuronas motoras inferiores que inervan el músculo rectomedial. Como resultado de esta disposición, la activación de los núcleos de la formación reticular pontina paramediana del lado derecho del tronco del encéfalo genera movimientos horizontales de ambos ojos hacia la derecha. Por supuesto, se produce lo inverso con las neuronas de la formación reticular pontina paramediana en la mitad o en la mitad izquierda del tronco del encéfalo. Las neuronas de la formación reticular pontina paramediana también envían axones a la formación reticular bulbar, donde hacen contacto con neuronas de circuito local inhibidoras. Por su parte, estas últimas se proyectan hacia el núcleo abducens contralateral, donde terminan sobre neuronas motoras inferiores e internucleares. En consecuencia, la activación de neuronas en la formación reticular pontina paramediana derecha produce una reducción en la actividad de las neuronas motoras inferiores, cuyos músculos se opondrían a los movimientos de los ojos hacia la derecha. Esta inhibición de los antagonistas se asemeja a la estrategia utilizada para las neuronas de circuito local en la médula espinal para controlar los antagonistas de los músculos de las extremidades. Si bien los movimientos sacádicos siguen su desarrollo en la oscuridad completa, a menudo se producen cuando algo atrae nuestra atención y dirigimos nuestras fobias hacia eso. ¿Cómo se traduce una información sensitiva acerca de la localización de un blanco en un patrón apropiado de actividad en los centros de la mirada horizontal y vertical? Se demostró que dos estructuras que se proyectan hacia los centros de la mirada son importantes para iniciar y dirigir con precisión los movimientos oculares sacádicos. El colículo superior del mesencéfalo y una región del lóbulo frontal situada inmediatamente rostral a la corteza premotora, conocida como centro de la mirada frontal área 8 de Brodmann. Las neuronas motoras superiores de ambas estructuras descargan inmediatamente antes de los sacádicos y estas últimas contienen un mapa motor topográfico. Por lo tanto, la activación de un sitio particular en un colículo superior o el centro de la mirada frontal produce movimientos oculares sacádicos en una dirección especificada y por una distancia determinada que es independiente de la posición de los ojos en la órbita. La dirección y la distancia siempre son iguales para un sitio de estimulación dado. Cuando se activan sitios diferentes, cambian sistemáticamente. Tanto el colículo superior como el centro de la mirada frontal contienen células que responden a los estímulos visuales. Sin embargo, la relación entre la respuesta sensitiva y motora de las células individuales se conoce mejor para el colículo superior. En este último, la terminación de los axones retinianos se establece un mapa ordenado del espacio visual. Y este mapa sensitivo está en registro con el mapa motor que genera los movimientos oculares. Por lo tanto, las neuronas en una región particular del colículo superior se activan por la presentación de estímulos visuales en una región limitada del espacio visual. Esa activación conduce a su vez a la generación de un movimiento sacádico del ojo que lo coloca a una distancia suficiente solo para alinear las fobias con la región del espacio visual que aportó la estimulación. Las neuronas del colículo superior también responden a los estímulos auditivos y somáticos. En efecto, la localización en el espacio de estas otras modalidades también se mapea en registro con el mapa motor en el colículo. Por lo tanto, los mapas organizados topográficamente del espacio auditivo y la superficie corporal en el colículo superior pueden orientar los ojos y la cabeza a distintos estímulos sensitivos. Esta organización registrada de los mapas sensitivo-motores demuestra una función importante de los mapas topográficos en el sistema motor, proporcionar un mecanismo eficiente para las transformaciones sensitivo-motoras. La relación funcional entre el centro de la mirada frontal y el colículo superior en el control de los movimientos oculares es similar a la que se presenta entre la corteza motora y el núcleo rojo en el control de los movimientos de las extremidades. El centro de la mirada frontal se proyecta hacia el colículo superior y este se proyecta hacia
a la formación reticular pontina paramedial contralateral. También se proyecta hacia el centro de la mirada vertical, pero para hacerlo más simple solo se explicará la formación reticular pontina paramedial. El centro de la mirada frontal puede controlar así los movimientos oculares al activar poblaciones seleccionadas de neuronas del colículo superior. Esta área cortical también proyecta directamente hacia la formación reticular pontina con, formación reticular pontina paramedial contralateral. En consecuencia, el centro de la mirada frontal también puede controlar los movimientos oculares de modo independiente del colículo superior. Las aferencias paralelas hacia la formación reticular pontina paramedial desde el centro de la mirada frontal y el colículo superior se refleja en los déficits resultado del daño de estas estructuras. La lesión del centro de la mirada frontal produce incapacidad para efectuar sacádicos hacia el lado contralateral. Y desviación de los ojos hacia el lado de la lesión. Sin embargo, estos defectos son transitorios en monos con lesiones de la región cortical inducidas experimentalmente. La recuperación es casi completa en 2 a 4 semanas. Las lesiones del colículo superior cambian la precisión, la frecuencia y la velocidad de los sacádicos. No obstante, estos siguen desarrollándose y las deficiencias también. Las deficiencias también mejoran con el tiempo. Estos resultados sugieren que los centros de la mirada frontales y el colículo superior representan vías complementarias para el control de los movimientos sacádicos. Además, una de las estructuras parece ser capaz de compensar, al menos parcialmente, la pérdida de la otra. En apoyo de esta interpretación, las lesiones combinadas del campo de la mirada frontal y el colículo superior producen una pérdida espectacular y permanente de la capacidad para realizar movimientos oculares sacádicos. Sin embargo, estas observaciones no implican que los centros de la mirada frontales y el colículo superior tengan las mismas funciones. Las lesiones del colículo superior producen un déficit permanente de la capacidad, las lesiones del colículo superior producen un déficit permanente de la capacidad para realizar movimientos oculares similares a reflejos de latencia muy corta. Denominados sacádicos expresos. Estos están mediados evidentemente por vías directas hacia el colículo superior desde la retina o la corteza visual que pueden tener acceso a las neuronas motoras superiores en el colículo sin un procesamiento excesivo y más prolongado en la corteza frontal. Por el contrario, las lesiones del centro de la mirada frontal producen déficit, las lesiones del centro de la mirada frontal producen déficit permanentes en la capacidad para realizar sacádicos que no están guiados por un blanco externo. Por ejemplo, los pacientes o los monos que presentan una lesión en los centros de la mirada frontales no pueden dirigir voluntariamente sus ojos lejos de un estímulo en el campo visual, tipo de movimiento ocular denominado antisacádico. Estas lesiones también eliminan la capacidad para realizar un sacádico hacia la localización recordada de un blanco que ya no se puede ver. Por último, los centros de la mirada frontales son esenciales para el barrido sistemático del campo visual para localizar un objeto de interés en un conjunto de objetos que distraen la atención. En la figura 19-10 se muestran las respuestas de una neurona del centro de la mirada frontal durante una tarea visual en la que se solicitó a un mono que llevara la fóvea hacia un blanco localizado dentro de un conjunto de objetos que actúan como distractores. Esta neurona del centro de la mirada frontal descarga en diferentes niveles ante el mismo estímulo. Esto depende de que el estímulo sea el blanco del sacádico o un distractor y de la localización del distractor en relación con el blanco real. Por ejemplo, las diferencias entre los trazados intermedio y derecho e izquierdo de la figura 19-10 demuestran que la respuesta al distractor está muy reducida si se localiza cerca del blanco en el campo visual.
Estos resultados sugieren que las interacciones laterales en el interior de los centros de la mirada frontales aumentan las respuestas neurales a los estímulos que serán seleccionados como blancos sacádicos y que estas interacciones suprimen las respuestas a los estímulos poco interesantes que pueden actuar como distractores. Estos tipos de interacciones presumiblemente, repito, estos tipos de interacciones presumiblemente reducen la aparición de sacádicos no deseados hacia los estímulos distractores del campo visual. Disparo de la neurona abducen, medial, movimiento del ojo lateral, 5 milisegundos, tiempo. Lateral, medial, músculo recto lateral, registro neurona en el núcleo abducens. Figura 19-6, actividad de las neuronas motoras en relación con los movimientos oculares sacádicos. Se muestra la preparación experimental a la derecha. En este ejemplo, una neurona motora inferior del abducens dispara una descarga de actividad atrás de, repito, en este ejemplo, una neurona motora inferior del abducens dispara una descarga de actividad trazado superior que precede al movimiento y se extiende durante todo el movimiento línea sólida. Un aumento en el nivel tónico del disparo se asocia con un desplazamiento más lateral del ojo. Obsérvese también la declinación en la frecuencia de disparo durante un sacádico en la dirección opuesta tomado de Fuchs y Luschey 1970. Ojo derecho, recto lateral. Mesencéfalo, núcleo abducens derecho, protuberancia. Recto medial, núcleo oculomotor izquierdo, ojo izquierdo. Fascículo longitudinal medial, formación reticular pontina paramedial derecha. Figura 19-7, diagrama simplificado de los circuitos sinápticos responsables de los movimientos horizontales de los ojos hacia la derecha. La activación de neuronas de circuito local en el centro de la mirada horizontal derecho, la formación reticular pontina paramedial naranja, conduce a un aumento de la actividad de las neuronas motoras inferiores rojo y verde y las internucleares azul en el núcleo abducens derecho. Las neuronas motoras inferiores inervan el músculo recto lateral del ojo derecho. Las internucleares inervan las neuronas motoras inferiores en el núcleo oculomotor contralateral, las que a su vez inervan el músculo recto medial del ojo izquierdo. Cuadrículo superior, rostral 5 grados, lateral 20 grados, medial sexto, séptimo, octavo, 0 grados, menos 40 grados, lateral 20 grados, caudal izquierdo, caudal derecho. Espacio visual, campo visual izquierdo, B, espacio visual, campo visual izquierdo, 10 grados, 20 grados, 0 grados, menos 10 grados, menos 20 grados, movimientos oculares, 5, movimientos oculares aducidos, repito, movimientos oculares inducidos por la estimulación de los sitios indicados en A. Campos receptivos visuales, campo visual derecho. Figura 19-8, evidencia de la transformación sensitivo-motora obtenida del registro eléctrico y la estimulación del colículo superior. Vistas superficiales del colículo superior en las que se muestra la localización de 8 sitios separados de registro y estimulación con electrodos. B. Mapa del espacio visual que muestra la localización del campo receptivo de los sitios en A, circuitos blancos, y la amplitud y la dirección de los movimientos oculares producidos por la estimulación eléctrica de estos sitios, flechas. En cada caso, la estimulación eléctrica produce movimientos oculares que alinean la fóvea con una región del espacio visual que se corresponde
con el campo receptivo visual del sitio tomado de Schittler y Stricker, 1972. Corteza motora primaria, cerebro, centro de la mirada frontal, mesencéfalo, folículo superior, protuberancia, formación reticular pontina para medial, centro de la mirada horizontal. Figura 19-9, relación del centro de la mirada frontal en el hemisferio cerebral, repito. Relación del centro de la mirada frontal en el hemisferio cerebral derecho, área 8 de Brodmann, con el folículo superior y el centro de la mirada horizontal, formación reticular pontina paramedial. Hay dos vías por las que el centro de la mirada frontal puede influir en los movimientos oculares en los seres humanos, en forma indirecta mediante proyección hacia el folículo superior, el que a su vez se proyecta hacia la formación reticular pontina paramedial y mediante proyecciones directamente hacia la formación reticular pontina paramedial contralateral. Recuadro B, integración sensitivo-motora en el folículo superior. El folículo superior es una estructura laminada en la que las diferencias entre las capas proporcionan indicios acerca del modo en que interactúan los mapas sensitivo-motores para producir movimientos apropiados. Como explicamos en el texto, la capa superficial o visual del folículo recibe aferencia de los axones retinianos que forman un mapa topográfico. Así, cada sitio en la capa superficial se activa al máximo por la presencia de un estímulo en un punto particular del espacio visual. Por el contrario, las neuronas de las capas más profundas o motoras generan descargas de potenciales de acción que comandan los sacádicos. Esto genera de forma eficaz un mapa motor. Por lo tanto, la activación de diferentes sitios genera sacádicos que tienen distintos vectores. Los mapas visual y motor se encuentran en el registro, de modo que las células visuales que responden a un estímulo en una región específica se localizan directamente por encima de las células motoras que comandan los movimientos oculares hacia la misma región. El registro de los mapas visual y motor sugiere una estrategia simple para el modo en que los ojos podrían guiarse hacia un objeto de interés en el campo visual. Cuando aparece un objeto en una localización particular del campo visual, activa neuronas en la parte correspondiente del mapa visual. En consecuencia, las células motoras subyacentes generan descargas de potenciales de acción para comandar un sacádico de rota, los dos ojos, tan solo la cantidad correcta para dirigir las fobias hacia la misma localización en el campo visual. Este comportamiento se denomina prensión visual, porque la integración sensitivo-motor exitosa conduce a una foveación precisa del blanco visual. Este modelo aparentemente simple, formulado a comienzos de la década de 1970, cuando se encontraron por primera vez los mapas coliculares, acepta conexiones punto a punto entre los mapas visual y motor. Sin embargo, fue difícil demostrar estas conexiones en práctica. Los métodos anatómicos fisiológicos disponibles en esa época no eran lo suficientemente precisos como para establecer las conexiones sinápticas postuladas. Aproximadamente al mismo tiempo, se observó que las neuronas motoras comandaban los sacádicos hacia estímulos no visuales. Más aún, se desarrollan sacádicos espontáneos en la oscuridad. Por lo tanto, quedó claro que la actividad del mapa visual no siempre es necesaria para los sacádicos. Para confundir más las cosas, era posible entrenar a los animales para que no realizaran un sacádico cuando aparecía un objeto en el campo visual, lo que demostraba que la activación de las neuronas visuales a veces es suficiente, para comandar los sacádicos. La posibilidad de que la actividad de las neuronas en el mapa visual no sea necesaria ni suficiente como para producir sacádicos alejó a los investigadores del modelo simple de las conexiones directas entre regiones correspondientes de los dos mapas,
hacia modelos que relacionaban directa hacia los modelos que relacionaban indirectamente los las capas por medio de vías que se desviaban a través de la corteza. Sin embargo, métodos nuevos y mejores resolvieron esta incertidumbre. Las técnicas de llenado de células individuales con marcadores axónicos mostraron una superposición entre los axones de las capas visuales descendentes y las dendritas de las capas motoras ascendentes, de acuerdo con las conexiones anatómicas directas entre las regiones correspondientes de los mapas. Al mismo tiempo, el registro de pinzamiento de membrana de célula completa permitió realizar estudios funcionales más discriminativos que distinguían las aferencias excitadoras e inhibidoras hacia las células motoras. Estos experimentos mostraron que las capas visual y motora en realidad tienen las conexiones funcionales necesarias para iniciar el comando para un movimiento ocular sacádico guiado por la visión, un único estímulo eléctrico breve entregado en la capa superficial genera una descarga prolongada de potenciales de acción que se asemeja a las descargas de comando que se desarrollan en condiciones normales inmediatamente antes de un sacádico. Estas conexiones directas presumiblemente proporcionan un sustrato para los sacádicos expresos, similares a los reflejos de latencia muy corta, que no son afectados por la destrucción de los centros de la mirada frontales. Es probable que otras aferencias visuales y no visuales hacia las capas profundas se expliquen por qué la activación de la retina no es necesaria ni suficiente para la producción de sacádicos. A. El folículo superior recibe aferencias visuales desde la retina y envía una señal de comando hacia los centros de la mirada para iniciar un sacádico. En el experimento que se muestra, un electrodo estimulador activa células y una pipeta de pinzamiento de parche registra la respuesta evocada en una neurona de la capa motora subyacente. A continuación se marcaron las células de la capa visual y motora con un marcador denominado biocitina. Por este experimento se demostró que las terminaciones de las neuronas visuales se localizan en la misma región que las dendritas de las neuronas motora. B. El inicio de un blanco en el campo visual trazado superior es seguido luego de un breve intervalo por el sacádico que lleva las fobias hacia el blanco segundo trazado. En el colículo superior, la célula visual responde poco después del inicio del blanco, mientras que la célula motora responde más tarde, inmediatamente antes del inicio del sacádico. Descargas de corrientes postsinápticas excitadoras, CPCE, desde una neurona de la capa motora en respuesta a un estímulo de corriente breve 0,5 milisegundos, aplicado a través de un electrodo de alambre de acero en la capa visual arriba. Véase flecha. Esa corriente sináptica genera descargas de potenciales de acción en la misma célula abajo. B, tomado de Bruls y Albano, 1980. A, colículo superior. Retina, capa visual, estímulo, dendritas de célula visual. Axón de célula visual, otras aferencias, capa motora, centro de la mirada sacádico, dendritas de la célula motora y registro. Posición del blanco, posición ocular sacádico, corriente en amperes y posición ocular, célula visual, célula motora, tiempo milisegundo a 600. Figura 19-10, respuestas de las neuronas en los centros de la mirada frontales. A, localización del centro de la mirada frontal izquierda en una vista lateral del encéfalo del mono rhesus. B, activación de una neurona del centro de la mirada frontal durante la búsqueda visual de un blanco. Las marcas verticales representan potenciales de acción y cada hilera de marcas es un ensayo diferente. En los gráficos inferiores se muestra la frecuencia promedio de potenciales de acción en función del tiempo.
El cambio del color verde al violeta en cada hilera indica el momento de inicio de un sacádico hacia el blanco. En el trazado izquierdo 1, el blanco cuadrado rojo se encuentra en la parte del campo visual que ve la neurona y la respuesta al blanco es similar a la que generaría la neurona aun cuando no se presentaran distracciones. Cuadrados verdes no se muestra. En el trazado derecho 3, el blanco está lejos del campo de respuesta de la neurona. La neurona responde al distractor en su campo de respuesta. Sin embargo, lo hace con una frecuencia menor que la que tendría exactamente respecto del estímulo si el cuadrado no fuera un distractor, sino un blanco para un sacádico trazado izquierdo. En el trazado intermedio 2, la respuesta de la neurona al distractor se redujo bruscamente por la presencia del blanco en una región vecina del campo visual, tomado de Schall, 1995. Centro de la mirada frontal, registro. Blanco en el campo de respuesta, distractor, campo de respuesta, blanco. Iniciación sacádico, tiempo en el blanco en milisegundo, actividad en Hertz. 2, blanco adyacente al campo de respuesta. 3, blanco alejado del campo de respuesta, iniciación del sacádico, iniciación del sacádico, y tiempo desde el blanco en milisegundo a 300. Tiempo desde el blanco milisegundo a 300. Control neural de los movimientos de seguimiento lento. Los movimientos de seguimiento lento también están mediados por neuronas en la formación reticular pontina paramedial, FRPP, pero no se encuentra bajo la influencia de centros de control motor distintos del colículo superior y el centro de la mirada frontal. El colículo superior y el centro de la mirada frontal participan exclusivamente en la generación de sacádicos. No se conoce la vía exacta por la que la información visual alcanza la formación reticular pontina paramedial para generar movimientos de seguimiento lento. Se sugirió una vía a través del cerebelo. Sin embargo, está claro que las neuronas en las áreas visuales del estriado y el extraestriado proporcionan información sensitiva esencial para la iniciación y una guía precisa de los movimientos de seguimiento lento. En los monos, las neuronas del área temporal media, que intervienen en su mayor parte con la percepción de los estímulos móviles, repito, en los monos, las neuronas del área temporal media, que interviene en su mayor parte por la percepción de los estímulos móviles y en su estructura diana para la corriente magnocelular, responden selectivamente a los blancos que se mueven en una dirección específica. Más aún, el daño de esta área interrumpe los movimientos de seguimiento lento. En los seres humanos, el daño del área comparables en los lóbulos parietal y occipital también produce fallas en los movimientos de seguimiento lento. Al contrario de los efectos de las lesiones del centro de la mirada lateral y el colículo superior, los déficits están en los movimientos oculares, efectuados hacia el lado de la lesión. Por ejemplo, una lesión de la región parieto-occipital izquierda es probable que produzca incapacidad para rastrear un objeto que se mueve de derecha a izquierda. Control neural de los movimientos de emergencia. Cuando una persona desea mirar de un objeto a otro que se localiza a distancia diferente de los ojos, se realiza un sacádico que desplaza la dirección de la mirada hacia el objeto nuevo. Y los ojos divergen o convergen hasta que el objeto cae sobre la fóvea de cada ojo. No se conocen bien las estructuras ni las vías que median los movimientos de emergencia, pero parecen incluir varias áreas del extraestriado en el lóbulo occipital. La información acerca de la localización de la actividad retiniana se transmite a través de los dos núcleos geniculados laterales hacia la corteza, donde se integra la información de ambos ojos. El comando apropiado para convergir
o divergir los ojos, que se basa a gran parte en la información proveniente de ambos ojos acerca del grado de discapacidad. Repito, el comando apropiado para divergir o repito, el comando apropiado para convergir o divergir los ojos, que se basa en gran parte de la información proveniente de ambos ojos acerca del grado de disparidad binocular, se envía luego a través de las neuronas motoras superiores desde la corteza occipital hasta los centros de emergencia. En el tronco del encéfalo, uno de estos centros es una población de neuronas de circuito local que se localiza en el mesencéfalo cerca del núcleo oculomotor. Estas neuronas generan una descarga de potenciales de acción. El inicio de esta es el comando para generar un movimiento de emergencia. Y la frecuencia de la descarga determina su velocidad. Hay una división del trabajo en el interior del centro de emergencia, de modo que algunas neuronas comandan los movimientos de emergencia, mientras que otras, los de divergencia, estas neuronas también coordinan los movimientos de emergencia de los ojos con la acomodación del cristalino y la constricción pupilar para producir el reflejo de acomodación que se explicó en el capítulo 10. Resumen. A pesar de su función especializada, los sistemas que controlan los movimientos oculares tienen mucho en común con los sistemas motores que gobiernan los movimientos de otras partes del cuerpo, así como la médula espinal proporciona el circuito básico para coordinar las acciones de los músculos que rodean una articulación. La formación reticular de la protuberancia y el mesencéfalo aporta el circuito básico que media los movimientos de los ojos. Las proyecciones descendentes desde los centros del orden superior en el colículo superior y el centro de la mirada frontal inervan los centros de la mirada del tronco del encéfalo y proporcionan una base para integrar los movimientos oculares con una variedad de información sensitiva que indica la localización de los sujetos en el espacio. El colículo superior y el centro de la mirada frontal están organizados en forma paralela y jerárquica, lo que permite que una de estas estructuras compense la pérdida de la otra. Los movimientos oculares, al igual que otros movimientos, también se encuentran bajo el control de los ganglios basales y el cerebelo. Este control asegura la iniciación correcta y la ejecución exitosa de estos comportamientos motores relativamente simples que nos permiten interactuar con eficiencia con el universo de las cosas que podemos ver. Si bien existen avances significativos de alfabetización en México, una de las tareas a las que se deben enfocar diferentes esfuerzos en el país es incrementar la llamada alfabetización científica.
De acuerdo con María Teresa Guerra Ramos, investigadora del CIMVESTAR, Unidad Monterrey, el acceso a los saberes científicos debe tratarse como un derecho que tienen las nuevas generaciones, al ser parte de una herencia cultural generada durante siglos. Mira, en este tema de la alfabetización científica se ha discutido también que es importante que los niños y jóvenes aprendan ciencias también, no solo para que puedan tomar decisiones vocacionales y convertirse en científicos, porque pues, sabemos ya de antemano por datos que de las por 100% estudiantes, pues un porcentaje muy pequeño van a proseguir de carreras científicas. O sea, no aspiramos a que 100% de los estudiantes se conviertan en científicos. Pero sí es importante que los estudiantes entonces aprendan ciencias en la educación básica como parte de esa cultura general, de esa formación integral, y sea la ciencia algo que no sea ajeno para ellos, que lo puedan incorporar en sus marcos de explicación y todo eso, y que se les quede como esa herencia cultural independientemente de que vayan a tener estudios posteriores en ciencias o no. Es por ello que considera conveniente involucrar a la población general con la ciencia desde las escuelas y fuera de ellas. Sin embargo, reconoce que existen muchos aspectos que mejorar a nivel curricular a fin de facilitar la comprensión e incentivar el interés de los temas científicos por parte de los estudiantes. Seguimos con el siguiente capítulo. El capítulo 19, página 534. Capítulo 20. Sistema motor visceral. Aspectos generales. El sistema motor visceral o autónomo controla las funciones involuntarias mediadas por la actividad de las fibras del músculo liso, las del músculo cardíaco y las glándulas. El sistema comprende dos divisiones mayores de los subsistemas simpático y parasimpático, la inervación especializada del intestino proporciona otra división semi-independiente y por lo general se denomina sistema nervioso entérico. Aunque estas divisiones siempre están activas en cierto nivel, el subsistema simpático moviliza los recursos corporales para afrontar los distintos desafíos. Por el contrario, el sistema parasimpático predomina durante los estados relativamente quiescentes para recuperar las fuentes de energía que ya se consumieron. Esta regulación neural continua del gasto y la recuperación, de los recursos corporales contribuye en gran medida con el equilibrio fisiológico general de las funciones corporales denominadas homeostasis. Mientras que los centros principales que controlan la actividad motora somática son las cortezas motoras primaria y secundaria, de los lóbulos frontales y otros distintos núcleos subcorticales relacionados, la localización principal del control central en el sistema motor visceral es el hipotálamo y el circuito complejo y mal definido que lo controla en la formación reticular del tronco del encéfalo y la médula espinal. El estado de ambas divisiones principales del sistema motor visceral es regulado por vías descendentes de estos
centros hasta las neuronas preganglionares del tronco del encéfalo y la médula espinal, que por su parte determinan la actividad de las neuronas motoras viscerales primarias en los ganglios autónomos. La regulación autónoma de varios sistemas orgánicos de particular importancia en la práctica clínica, como la función cardiovascular, el control vesical y el gobierno de los órganos reproductores, se considera con más detalle como ejemplos específicos del control motor visceral. Primeros estudios del sistema motor visceral. Si bien los seres humanos siempre se debe, repito, si bien los seres humanos siempre deben haber tenido conciencia de las reacciones motoras involuntarias a los estímulos en el entorno, por ejemplo, el estrechamiento pupilar en respuesta a una luz brillante, la constricción de los vasos sanguíneos superficiales en respuesta al frío o al miedo, el aumento de la frecuencia cardíaca en respuesta al esfuerzo. No fue hasta fines del siglo XIX en que se llegó a conocer en términos modernos el control neural de estas y otras funciones viscerales. Los primeros investigadores en racionalizar las funciones del sistema motor visceral fueron Walter Geisker y John Latley y dos fisiólogos británicos de Cambridge University, Haskell, cuyo trabajo precedió a la de Latley, estableció la anatomía global del sistema y llevó a cabo los primeros experimentos fisiológicos en los que se demostraron algunas de las características funcionales sobresalientes, por ejemplo, que el latido cardíaco en un animal de experimentación se acelera al estimular las eferencias de los segmentos medulares torácicos superiores. Sobre la base de esta y de otras observaciones, Gaskell arribó en 1866 a la conclusión de que todo tejido está inervado por dos conjuntos de fibras nerviosas de características opuestas, y además afirmó que estas acciones mostraban los signos característicos de procesos químicos opuestos. Utilizando técnicas similares de estimulación eléctrica en animales de experimentación, Langley avanzó para establecer la función de los ganglios autonómicos que albergan las neuronas motoras y viscerales primarias. Definió los términos preganglionar y postganglionar. Acuñó el término sistema nervioso autónomo, que se utiliza por lo común como sinónimo del sistema motor visceral, aunque algunas actividades motoras somáticas también se pueden considerar autónomas. El trabajo de Langley sobre la farmacología del sistema autónomo inició los estudios clásicos que indicaron los papeles de la acetilcolina y las catecolaminas en las funciones motoras visceral y de los neurotransmisores en términos más generales. En resumen, los ingeniosos experimentos fisiológicos y anatómicos de Langley permitieron establecer con detalle la hipótesis general propuesta por Gaskell sobre bases circunstanciales. La tercera figura importante en los primeros estudios del sistema motor visceral fue Walter Cannon en la Harvard Medical School, que en los primeros años del siglo XX dedicó su carrera a conocer las funciones motoras viscerales en relación con los mecanismos homeostáticos en general y con las emociones y las funciones encefálicas superiores en particular. Al igual que Gaskell y Langley, antes que él, este trabajo se basó fundamentalmente en la estimulación eléctrica de los animales de experimentación, pero comprendió la activación del tronco y otras regiones del encéfalo, así como los componentes periféricos del sistema. Cannon también estableció los efectos de la desnervación en el sistema motor visceral y sentó algunas de las bases de otras investigaciones sobre lo que actualmente se conoce como plasticidad neural. Características distintas del sistema motor visceral. En los capítulos 15 y 16 explicaron con detalle la organización de las neuronas motoras inferiores en el sistema nervioso central, sus relaciones con las fibras del músculo estriado
el medio por lo cual, o el medio por el cual los centros motores superiores gobiernan sus actividades, en relación con los sistemas aferentes que gobiernan las acciones de las fibras del músculo liso, la del músculo cardíaco y las glándulas, es instructivo reconocer las características anatómicas y funcionales del sistema motor visceral que lo distinguen del sistema motor somático. Primero, si bien es útil reconocer los componentes medial control postural y lateral control de las extremidades distales del sistema motor visceral, las distinciones anatómicas y funcionales que justifican esta división del sistema motor somático no son tan grandes como para tres subsistemas que forman el sistema motor visceral. Segundo, las neuronas motoras inferiores del sistema motor visceral se localizan afuera del sistema nervioso central. Los cuerpos celulares de las neuronas motoras viscerales primarias se encuentran en los ganglios autonómicos próximos a la médula espinal, división simpática, o introducidos en el plexo neural. Plexo significa red, muy cerca, o en el órgano Tiana, divisiones parasimpática y entérica. Tercero, los contactos entre las neuronas motoras viscerales y los tejidos Diana son mucho menos diferenciados que las uniones neuromusculares del sistema motor somático. Los axones motores viscerales tienden a ser muy ramificados y dan origen a numerosas terminaciones sinápticas en las varicosidades tumefacciones a lo largo de la longitud de la rama axónica terminal. Más aún, las superficies del tejido Diana por lo general carecen de la estructura altamente ordenada de las placas terminales motoras que caracteriza a los sitios Diana en las fibras del músculo estriado. En consecuencia, los neurotransmisores liberados por las terminaciones motoras viscerales a menudo difunden cientos de micrones antes de fijarse a los receptores posinápticos, una distancia mucho mayor que en la hendidura sináptica de la unión neuromuscular somática. 4. Las terminaciones motoras viscerales liberan distintos neurotransmisores, incluidos los neurotransmisores primarios de molécula pequeña, que difieren según la neurona motora en cuestión sea simpática o parasimpática. Y uno más neurotransmisores distintos que pueden ser un tipo de molécula pequeña diferente o un neuropéptido. Por su parte, estos neurotransmisores interactúan con un conjunto diverso de receptores posinápticos que median muchos efectos posinápticos en los tejidos Diana. Entonces, debe quedar claro que si bien el efecto principal de la activación motora sobre, repito, Entonces, debe quedar claro que si bien el efecto principal de la activación motora somática sobre el músculo estriado es casi la misma en todo el cuerpo, los efectos de la activación motora visceral son muy variados. Esto no debe sorprender, dado el desafío que constituye mantener la homeostasis entre los muchos sistemas orgánicos del cuerpo frente a las condiciones ambientales variables y las contingencias actuales dinámicas. Por último, mientras las acciones principales del sistema motor somático está gobernada por áreas motoras corticales en el lóbulo frontal posterior, las actividades del sistema motor visceral son coordinadas por un conjunto distribuido de estructuras corticales y subcorticales en las porciones vertical y medial del encéfalo anterior. En conjunto, estas estructuras forman una red autónoma central. En las secciones restantes de este capítulo, se consideran por separado las divisiones simpática y parasimpática y el sistema nervioso entérico, los principios generales del control motor visceral y la coordinación central y refleja de la actividad motora visceral y motora somática se muestran con más detalle más adelante. En una explicación de los reflejos autónomos específicos relacionados con el control radiovascular, la micción y el funcionamiento sexual, división simpática del sistema motor visceral. Repito, división simpática del sistema motor visceral.
La actividad de las neuronas que forman la división simpática del sistema motor visceral finalmente prepara a los individuos para la huida o la lucha. La famosa frase de Cannon, este autor quiso indicar que, en circunstancias extremas, los niveles aumentados de actividad neural simpática permiten que el cuerpo aproveche al máximo sus recursos, sobre todo sus recursos metabólicos, y aumente así las posibilidades de supervivencia o éxito en situaciones amenazantes o que impliquen un desafío. Por lo tanto, durante los niveles altos de actividad simpática, las pupilas se dilatan y los párpados se retraen, lo que permite que llegue más luz, llegue a la retina. Y que llegue a la retina y que los ojos se muevan. División simpática, craneal, ganglio cervical, cervicales, torácicos, lumbares, sacros, hachas de extremidades inferiores a través de los nervios espinales. Repito, sacros, lumbares, torácicos. Ganglio cervical superior, ganglio estrellado, ganglios simpáticos, estimulación de secreción de las glándulas sudoríparas, ganglio celíaco y estimulación, secreción de adrenalina y noradrenalina desde la glándula suprarrenal. Ganglio mesentérico superior, ganglio mesentérico inferior. Se dilata la pupila, inhibe salivación, contrae los vasos sanguíneos, ganglio ciliar, estimula la salivación, relaja las vías aéreas, ganglios parasimpáticos, acelera el latido cardíaco, disminuye la frecuencia cardíaca, inhibe la digestión, estimula la digestión, estómago, vesícula, páncreas, estimula la vesícula a liberar bilis, estimula la liberación de insulina estimula la liberación de insulina y glucagón, hígado, dilata los vasos sanguíneos de los intestinos y el recto, estimula la contracción de la vejiga urinaria, estimula la erección peniana, estimula la eyaculación, relaja la vejiga. Neuronas noradrenérgicas y posganglionares, neuronas colinérgicas, preganglionares, posganglionares, sacros, lumbares y torácicos, y cervicales y craneales. División parasimpática. Figura 20-1, aspectos generales de las divisiones simpáticas, lado izquierdo de la figura, y parasimpática, lado derecho de la figura del sistema motor visceral. Con mayor eficacia, los vasos sanguíneos de la piel y el intestino se contraen, desvían la sangre hacia los músculos, lo que les permite extraer el máximo de energía disponible. Los pelos se erizan, lo que hacía que nuestros velludos antepasados los hicieran más temibles. Los bronquios se dilatan y aumentan la oxigenación. La frecuencia cardíaca se acelera y se incrementa la fuerza. De contracción cardíaca con una perfusión máxima de los músculos esqueléticos y el encéfalo y la función digestiva y otras funciones vegetativas que tornan quiescentes, lo que disminuye las actividades transitoriamente inapropiadas. A la vez, la actividad simpática estimula la médula suprarrenal para liberar adrenalina y noradrenalina en el torrente sanguíneo y media la liberación de glucagón
e insulina desde el páncreas, lo que aumenta aún más las funciones movilizadoras de energía o catabólicas. Las neuronas que impulsan estos efectos en el sistema nervioso central se localizan en la médula espinal. Están dispuestas en una columna de neuronas preganglionares que se extiende desde los segmentos torácicos más superiores hasta los lumbares superiores T1 a L2 o L3, cuadro 20-1, en una región de la sustancia gris de la médula espinal denominada columna intermediolateral o hasta lateral. Las neuronas preganglionares que controlan la eferencia sináptica, repito, las neuronas preganglionares que controlan la eferencia simpática hacia los órganos de la cabeza y el tórax, están en el segmento cervical más abajo o más bajo y los segmentos torácicos superiores e intermedios, mientras que las que controlan los órganos abdominales y pelvianos, así como estructuras dianas de las extremidades inferiores, están en los segmentos torácicos inferiores y lumbares superiores. En los casos típicos, los axones que nacen de estas neuronas preganglionares medulares se extienden solo por un trayecto breve y terminan en una serie de ganglios de la paravertebral o la simpática, que como su nombre lo indica, se disponen en una cadena que se extienden a lo largo de la mayor parte de la longitud de la columna vertebral. Estas vías preganglionares hacia los ganglios se conocen como ramos comunicantes blancos debido. Ramos comunicantes blancos, estas vías preganglionares hacia los ganglios se conocen como ramos comunicantes blancos debido al color relativamente claro que les confiere a los ramos. Los axones mielínicos que contienen, en líneas generales, estas neuronas medulares preganglionares comparables con las interneuronas motoras somáticas. Las neuronas de los ganglios simpáticos son las neuronas motoras primarias o inferiores de la división simpática, ya que inervan directamente los músculos lisos, el músculo cardíaco y las glándulas. Los axones preganglionares que se originan en estas neuronas de la cadena simpática paravertebral van hasta las distintas estructuras dianas en la pared corporal y se unen con los nervios espinales segmentarios y de los segmentos medulares correspondientes a través de los ramos comunicantes grises. Estos constituyen otro conjunto de nervios cortos de conexión, denominados así porque los axones postganglionares amielínicos les otorgan un aspecto algo más oscuro que los nervios preganglionares mielínicos de conexión. Además de inervar los ganglios de la cadena simpática, los axones preganglionares que gobiernan las vísceras, que se extienden una distancia mayor desde la médula espinal en los nervios Además de inervar los ganglios de la cadena simpática, los axones preganglionares que gobiernan las vísceras se extienden una distancia mayor desde la médula espinal en los nervios esplácnicos para alcanzar los ganglios simpáticos que se ubican en el tórax, el abdomen y la pelvis. Entre estos ganglios pervertebrales se incluyen los ganglios simpáticos del plexo cardíaco, el ganglio celíaco, los ganglios mesentéricos superior e inferior y los ganglios simpáticos del plexo pélvico. Los axones postganglionares que nacen de los ganglios prevertebrales proporcionan inervación simpática al corazón, los pulmones, el intestino, el páncreas, el hígado, la vejiga y los órganos reproductores. Muchos de estos órganos también reciben cierta inervación postganglionar de neuronas de los ganglios de la cadena simpática. Por último, un subgrupo de fibras preganglionares torácicas de los nervios esplácnicos inerva la médula suprarrenal, que por lo general se considera un ganglio simpático modificado para una función endocrina específica. La liberación de catecolaminas en la circulación para aumentar una respuesta simpática difusa al estrés. En resumen, los axones simpáticos contribuyen prácticamente con todos los nervios periféricos y llevan inervación a una gama enorme de estructuras dianas. No obstante, la memorable
perogrullada del canon de que la actividad simpática prepara al animal para la lucha o la huida, la división simpática del sistema motor visceral se encuentra tónicamente activa para mantener la función diana simpática en niveles apropiados cualquiera sean las circunstancias. Tampoco se debe considerar que el sistema simpático responde de forma todo o nada. Muchos reflejos simpáticos específicos operan de forma más o menos independiente como podría operarse o como podría esperarse a partir de la necesidad obvia de controlar específicamente distintas funciones orgánicas. Por ejemplo, el corazón durante el ejercicio, la vejiga en la micción y los órganos reproductores durante el coito, como se describe en secciones posteriores. División simpática. Craneal, cervicales, ganglio cervical superior, ganglio estrellado, torácicos, ganglios simpáticos, lumbares, sacros, estimulación. Esa ya la leímos. Figura 20-1. Aspectos generales de las divisiones simpáticas al lado izquierdo de la figura y parasimpáticas al lado derecho de la figura del sistema motor visceral. A, médula espinal torácica, hasta ventral, hasta lateral, fibras eferentes viscerales, ganglio prevertebral y hacia las vísceras. Tronco simpático, ganglio de la raíz dorsal, hasta lateral, ganglio de la cadena simpática, ramo comunicante gris, nervio periférico, hacia los vasos sanguíneos y la piel, ramo comunicante blanco, hacia las vísceras. Médula espinal, C1-C1, columna celular intermedio lateral, S1-C1. Hasta dorsal, zona gris intermedia, columna celular intermedio lateral, hasta lateral, hasta ventral. Figura 20-2, organización de la eferencia medular preganglionar hacia los ganglios simpáticos. A, organización general de la división simpática del sistema motor visceral de la médula espinal y eferencia preganglionar hacia los ganglios simpáticos que contienen neuronas motoras viscerales primarias. B, corte transversal de la médula espinal torácica en el nivel indicado que muestra la localización de las neuronas preganglionares simpáticas en la columna de células intermediolaterales del asta lateral. Cuadro 20-1, resumen de las funciones principales del sistema motor visceral. División, órgano blanco, ojo, glándula lagrimal, glándula submandibulares y sublinguales. Glándula parótida, cabeza, cuello, vasos y sanguíneos, glándulas sudoríparas, músculos piloerectores, extremidad superior, corazón, bronquios, pulmones, estómago, páncreas, intestino delgado, ascendente, colon transverso, colon descendente, sigmoides, recto, glándula suprarrenal, uréter, vejiga, extremidad inferior. División simpática, localización de las neuronas preganglionares, médula espinal torácica superior, C8-T7, localización de las neuronas ganglionares, ganglio cervical superior, T3-T6, ganglios estrellado y torácicos superiores, médula espinal torácica media T1-T5, ganglio cervical superior y ganglios torácicos superiores, ganglios torácicos superiores, médula espinal torácica inferior T6-T10, ganglio celíaco, ganglio celíaco mesentérico superior y mesentérico inferior.
plexus mesentérico inferior, hipogástrico y pélvico. T9L2, las células de la glándula son neuronas modificadas, T11L2, plexo hipogástrico, repito, plexo hipogástrico y pélvico, T10L2, ganglios lumbares inferiores y sacros superiores. Acciones, dilatación pupilar, producción de lágrimas, vasoconstricción, secreción de sudor, vasoconstricción, piloerección, separación de sudor, vasoconstricción, piloerección, aumento de la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico, dilatación de las arterias coronarias, vasodilatación, dilatación bronquial, inhibición del movimiento peristáltico y la secreción gástrica, vasoconstricción, secreción de la insulina, inhibición del movimiento peristáltico y secreción, inhibición del movimiento peristáltico y la secreción de catecolaminas, relajación del músculo de la pared vesical y contracción del esfínter interno, secreción de sudor, vasoconstricción, piloerección. Cuadro 20-1, resumen de las funciones principales del sistema motor visceral. División simpática, órgano blanco, localización de las neuronas preganglionares, localización de las neuronas ganglionares, acciones. Ojo, núcleo de Ettinger, Westphal, ganglio ciliar, constricción pupilar, acomodación. Glándula lagrimal, núcleo salival superior, ganglio epterigo palatino, secreción de lágrimas. Glándulas submandibulares y sublinguales, núcleo saliva superior, ganglio submandibular, secreción de saliva, vasodilatación. Vasodilatación. Glándula parótida, núcleo salival inferior, ganglio óptico, secreción de saliva, vasodilatación, cabeza, cuello, vasos sanguíneos, sudor, glándulas sudoríparas, músculos piloerectores, ninguna. Extremidad superior, ninguna. Corazón, núcleo ambiguo, plexo cardíaco, frecuencia cardíaca reducida, y bronquios pulmones, núcleo motor dorsal, plexo pulmonar, constricción y secreción bronquiales. Estómago, núcleo motor dorsal del nervio vago, plexos mientérico y submucoso, movimientos peristálico y secreción. Páncreas, núcleo motor dorsal del nervio vago, plexo pancreático, secreción de enzimas digestivas. Intestino delgado ascendente, colon transverso, núcleo motor dorsal del nervio vago, ganglios en el plexo mientérico y submucoso, movimiento peristálico y secreción. Colon descendente, sigmoides, recto S3-S4, ganglios en el plexo mientérico y submucoso, movimiento peristálico y secreción. Glándula suprarrenal, ninguna. Ureter, vejiga, S2-S4, plexo pélvico, contracción en la pared vesical e inhibición del esfínter interno y extremidad inferior. División parasimpática del sistema motor visceral.
A diferencia de lo que se observa en la división simpática, la eferencia preganglionar desde el sistema nervioso central hasta los ganglios de la división parasimpática nace en neuronas cuya contribución está limitada al tronco del encéfalo y la porción sacra de la médula espinal. La inervación preganglionar craneal, que nace en el tronco del encéfalo, que es análoga a la eferencia simpática preganglionar desde la médula espinal. Comprende el núcleo de Edinger-Westphal en el mesencéfalo, que inerva el ganglio ciliar a través del nervio oculomotor y medial el diámetro pupilar en respuesta a la luz. Los núcleos salivales superior e inferior en la protuberancia y el bulbo raquídeo, que inervan las glándulas salivales y lagrimales, que median la secreción salival y la producción de lágrimas. Una división motora visceral del núcleo ambiguo en el bulbo raquídeo y el núcleo motor dorsal del nervio vago, que también se encuentra en el bulbo raquídeo. La porción más dorsal del núcleo motor dorsal del nervio vago gobierna fundamentalmente la secreción glandular a través de los ganglios parasimpáticos localizados en las vísceras del tórax y el abdomen, mientras que la porción más ventral del núcleo controla las respuestas motoras del corazón, los pulmones y el intestino producidas por el nervio vago. Por ejemplo, disminución de la frecuencia cardíaca y constricción bronquiolar. Las neuronas de la porción ventrolateral del núcleo ambiguo también proporcionan una fuente importante de inervación cardioinhibidora a los ganglios cardíacos a través del nervio vago. Además, otras neuronas preganglionares del núcleo ambiguo inervan los ganglios parasimpáticos en las glándulas salivales submandibulares y el mediastino. Una división diferente del núcleo ambiguo proporciona inervación branquiomotora al músculo estriado de faringe y laringe. En la figura 20-3A y B se muestra la localización de los núcleos parasimpáticos del tronco del encéfalo. La inervación preganglionar sacra nace en neuronas de la sustancia gris lateral de los segmentos sacros de la médula espinal, que se localizan en una posición muy similar a la de las neuronas preganglionares simpáticas en la columna intermedio lateral de la médula torácica. Los axones de estas neuronas se encuentran en los nervios esplácnicos para inervar los ganglios parasimpáticos del tercio inferior del colon, el recto, la vejiga y otros y los órganos reproductores. Los ganglios parasimpáticos inervados por eferencias preganglionares desde los niveles craneal y sacro se encuentran en los órganos terminales que inervan acerca de ellos. De esta forma difieren de las estructuras diana ganglionares del sistema simpático. Recuérdese que tanto la cadena paraventral, como los ganglios prevertebrales se localizan relativamente alejados de los órganos diana. Una diferencia anatómica importante entre los ganglios simpáticos y parasimpáticos a nivel celular es que las células ganglionares simpáticas suelen tener arborizaciones dendríticas extensas y como podría esperarse, de esta disposición están inervadas por gran cantidad de fibras preganglionares. Las células ganglionares parasimpáticas tienen pocas dendritas o ninguna, y en consecuencia cada una de ellas están inervadas solo por uno o algunos axones preganglionares. La función global del sistema parasimpático, como lo demostraron Gass, Clay, Langley y después Cannon, por lo general es opuesta a la del sistema simpático y sirve para aumentar los recursos metabólicos y de otro durante los periodos en que las circunstancias del animal le permiten descansar y digerir. Al contrario de las funciones simpáticas mencionadas antes, la actividad del sistema parasimpático contrae las pupilas, disminuye la frecuencia cardíaca y aumenta la actividad peristáltica del intestino. A la vez, la disminución de la actividad
del sistema simpático permite que se dilaten los vasos sanguíneos de la piel y el intestino, se relajen los músculos piloerectores. Repito, se relajen los músculos piloerectores y disminuye la producción de catecolaminas desde la médula suprarrenal, aunque la mayoría de los órganos, como lo afirmó Gaskell, recibe inervación tanto de la división simpática como de la parasimpática del sistema motor visceral. Algunos solo la reciben de la primera. Entre estas estructuras diana excepcionales se incluyen las glándulas sudoríparas, la médula suprarrenal, los músculos piloerectores de la piel y la mayoría de los vasos sanguíneos arteriales. A, mesencéfalo, núcleo de Edinger-Westphal, núcleo salival, núcleo motor dorsal del vago, núcleo ambiguo, bulbo raquídeo intermedio. Núcleo Edinger-Westphal, nervio oculomotor 3, núcleos salivales, bulbo raquídeo superior, nervio facial séptimo y nervio glosofaríngeo noveno, bulbo raquídeo intermedio, núcleo motor dorsal del vago, nervio vago décimo, núcleo ambiguo. Médula espinal sacra, ganglio de la raíz dorsal, axón preganglionar parasimpático, axones eferentes viscerales, nervio esplácnico, pélvico, axón posganglionar parasimpático hacia las vísceras. Médula espinal, asta dorsal, neuronas preganglionares parasimpáticas S1 y S5, zona gris, intermedia, asta ventral. Figura 20-3, organización de la deferencia preganglionar hacia los ganglios parasimpáticos. A, vista dorsal del tronco del encéfalo que muestra la localización de los núcleos de la porción craneal de la división parasimpática del sistema motor visceral. B, corte transversal del tronco del encéfalo en los niveles relevantes indicados por líneas horizontales en A, que muestran la localización de estos núcleos parasimpáticos. C, características principales de los preganglionares parasimpáticos en los segmentos sacros de la médula espinal. D, corte transversal de la médula espinal sacra que muestra la localización de las neuronas preganglionares sacra. Sistema nervioso entérico. Repito, sistema nervioso entérico. Una gran cantidad de neuronas se asocia específicamente con el tracto gastrointestinal para controlar sus numerosas funciones. En realidad, se afirma que hay neuronas en el intestino humano que en la totalidad de la médula espinal. Como ya señalamos, la actividad del intestino está modulada por las divisiones simpática parasimpática del sistema motor visceral. Sin embargo, también posee un sistema extenso de células nerviosas en su pared, al igual que sus órganos accesorios como el páncreas y la vesícula, que no se ajustan claramente a las divisiones simpática parasimpáticas del sistema motor visceral. En grado sorprendente, estas neuronas y los plexos entéricos complejos en los que se encuentran operan de modo más o menos independiente según sus propias reglas reflejas. En consecuencia, muchas funciones intestinales continúan perfectamente sin la supervisión simpática o parasimpática. Por ejemplo, el peristaltismo se desarrolla en segmentos intestinales aislados in vitro. Por lo tanto, la mayoría de los investigadores prefiere clasificar al sistema nervioso entérico como un componente separado del sistema motor visceral. Entre las neuronas de la pared intestinal se incluyen las neuronas sensitivas locales y las proyecciones centrales que controlan
las condiciones mecánicas y químicas del intestino, las neuronas del circuito local que integran esta información y las neuronas motoras que influyen en la actividad de los músculos lisos de la pared del intestino y en las secreciones glandulares. Por ejemplo, enzimas digestivas, moco, ácido gástrico y bilis. Esta disposición compleja de las células nerviosas intrínseca al intestino se organiza en 1. El plexo mientérico y de Auerbach, vinculado específicamente con la regulación de la musculatura intestinal, y 2. el plexo submucoso o de Meissner, que se localiza, como su nombre lo indica, justo por debajo de las membranas mucosas del intestino y está vinculado con el control mecánico y la secreción glandular. Como ya mencionamos, las neuronas parasimpáticas preganglionares que influyen en el intestino se encuentran fundamentalmente en el núcleo motor dorsal del nervio vago, en el tronco del encéfalo y en la zona gris intermedia de los segmentos medulares sacros. La inervación simpática preganglionar que modula la acción de los plexos intestinales deriva de la médula toracolumbar, sobre todo a través de los ganglios celíacos y mesentérico superior e inferior. Figura 20-4, organización del componente entérico del sistema motor visceral. A. Inervación simpática y parasimpática del sistema nervioso entérico y las neuronas intrínsecas del intestino. B. Organización detallada de los plexos de células nerviosas en la pared intestinal. Las neuronas del plexo submucoso, plexo de Meissner, están vinculadas con los aspectos secretorios de la función intestinal y el plexo mientérico, plexo de Auerbach, con sus aspectos motores, por ejemplo, peristaltismo, a núcleo motor dorsal del vago, tracto gastrointestinal, neurona parasimpática posganglionar, nervio vago décimo, neuronas intrínsecas de los plexos intestinales, axón simpático preganglionar, ganglio pervertebral, axón simpático posganglionar, capa muscular circular, plexo mientérico de Auerbach, capa muscular longitudinal, plexo submucoso de Meissner. Mucosa. Componentes sensitivos del sistema motor visceral. Si bien el centro de esta unidad es el movimiento y su control central, también es importante comprender los orígenes de la información sensitiva visceral y el medio por el cual esta aferencia se integra en el sistema nervioso central. En términos generales, la actividad aferente que se origina en las vísceras cumple dos funciones importantes. 1. Proporciona aferencia de retroalimentación a los reflejos locales que modulan la actividad motora visceral momento a momento en el interior de los órganos individuales. Y 2. Sirve para informar a los centros integradores superiores de los patrones más complejos de estimulación que pueden señalar condiciones amenazantes o requerir la coordinación de actividades motoras viscerales somáticas, viscerales, neuroendocrinas y conductuales más difusas. El núcleo del tracto solitario en el bulbo raquídeo es la estructura central del encéfalo que recibe la información sensitiva visceral y la distribuye en concordancia para cumplir ambos propósitos. Las fibras aferentes que proporcionan estas aferencias sensitivas visceral, las fibras aferentes que proporcionan estas aferencias sensitivas viscerales se originan en los cuerpos celulares que se ubican en los ganglios de las raíces dorsales, como se observa con las modalidades somatosensitivas y los ganglios sensitivos asociados con los nervios craneales glosofaríngeo y vago. Sin embargo, hay muchas menos neuronas sensitivas viscerales en una proporción de alrededor de 1 en 10
en comparación con las neuronas mecanosensitivas que inervan la piel y las estructuras somáticas más profundas, esta escasez relativa de inervación sensitiva visceral periférica explica, en parte por lo que la mayor parte de las sensaciones viscerales es difusa y difícil de localizar con precisión. Integración central, encéfalo anterior, medial y ventral, núcleo del tracto solitario, aferencias sensitivas viscerales, neuronas preganglionares, actividad refleja, respuesta motora visceral, respuesta hormonal y conductual. Figura 20-5, distribución de la información sensitiva visceral por el núcleo del tracto solitario para producir respuestas reflejas locales o respuestas hormonales y conductuales más complejas por medio de la integración en el interior de una red autónoma central. Como se muestra en la figura 20-7, los centros del encéfalo anterior también proporcionan aferencias a los sistemas efectores motores viscerales en el tronco del encéfalo y la médula espinal. Las neuronas sensitivas viscerales espinales en los ganglios de las raíces dorsales envían axones periféricamente a través de nervios simpáticos que terminan en especializaciones receptoras sensitivas como las terminaciones nerviosas sensibles a la presión o el estiramiento en las paredes del corazón, la vejiga y el tracto gastrointestinal. Terminaciones que inervan células quimiosensitivas especializadas, células sensibles al oxígeno en los cuerpos carotídeos o terminaciones nociceptivas, que responden al estiramiento nocivo, la isquemia o la presencia de sustancias químicas irritantes. Las prolongaciones axónicas centrales de estas neuronas de los ganglios de las raíces dorsales terminan en neuronas de segundo orden interneuronas locales en el asta dorsal y las regiones grises intermedias de la médula espinal. Algunos axones sensitivos viscerales primarios terminan cerca del asta lateral, donde se localizan las neuronas preganglionares de las divisiones simpática y parasimpática. Estas terminaciones median la actividad refleja visceral. De una forma que no difiere de los reflejos motores somáticos segmentarios descritos en el capítulo 15. En el asta dorsal, muchas de las neuronas del segmento, en el asta dorsal, muchas de las neuronas de segundo orden que reciben aferencias sensitivas viscerales son en realidad neuronas del sistema anterolateral, que también reciben aferencias nociceptivas, mecanosensitivas crudas o ambas desde fuentes más superficiales, como se describió en el recuadro A del capítulo 9. Este es un medio por el cual las sensaciones viscerales dolorosas pueden ser referidas a territorios somáticos más superficiales. Los axones de estas neuronas sensitivas viscerales de segundo orden se disponen rostralmente en la sustancia blanca ventrolateral de la médula espinal y en el sector lateral del tronco del encéfalo y terminan por alcanzar el complejo ventral posterior del tálamo. Sin embargo, los axones de otras neuronas sensitivas viscerales de segundo orden culminan, antes de alcanzar el tálamo, la estructura diana principal de estos axones es el núcleo del tracto solitario. Otras estructuras dianas en el tronco del encéfalo de las neuronas viscerales de segundo orden son los centros motores viscerales en la formación reticular del bulbo. En la última década quedó claro que la información sensitiva visceral, sobre todo los axones relacionados con sensaciones viscerales dolorosas, también asciende al sistema nervioso central por otra vía espinal. Las neuronas de segundo orden, cuyos cuerpos celulares se localizan cerca del conducto central de la médula espinal, envían sus axones a través de los cordones posteriores para terminar en los núcleos de las columnas dorsales, donde las neuronas de tercer orden transmiten señales nociceptivas viscerales hacia el tálamo ventral posterior.
Aunque la resistencia de esta vía para el dolor visceral en los cordones posteriores complica, el punto de vista simplista de la vía de cordón posterior lenisco medial como proyección mecanosensitiva discriminativa y el sistema anterolateral como vía para el dolor. La evidencia empírica y clínica creciente destaca la importancia de esta vía del dolor recién descubierto en los cordones posteriores en la transmisión central de la nocicepción visceral. Además de estos aferentes viscerales espinales, las aferencias sensitivas viscerales generales desde los órganos torácicos y abdominales superiores, así como de las vísceras de cabeza y cuello, entran en el tronco del encéfalo directamente a través de los nervios craneales glosofaríngeo y vago. Estos aferentes viscerales del glosofaríngeo y el vago también terminan en el núcleo del tracto solitario. Como se describe en la próxima sección, este núcleo integra una amplia gama de información sensitiva visceral y transmite esta información de forma directa e indirecta a los núcleos motores viscerales relevantes. La información reticular del tronco del encéfalo y varias regiones clave en el encéfalo anterior, medial y ventral que coordinan la actividad motora visceral. Por último, a diferencia del sistema somatosensitivo, donde casi todas las señales sensitivas tienen acceso al procesamiento consciente, las fibras sensitivas relacionadas con las vísceras solo transmiten información limitada a la conciencia. Por ejemplo, la mayoría de nosotros no tiene conciencia alguna de los cambios sutiles en la resistencia vascular periférica que elevan o reducen nuestra presión arterial media, aunque esta información aferente visceral secreta es esencial para el funcionamiento de los reflejos autónomos y el mantenimiento de la homeostasis. En condiciones típicas solo entran en el reconocimiento consciente de sensaciones viscerales dolorosas y las señales integradas en la experiencia y la expresión emocional. Integración central, encéfalo anterior medial ventral, núcleo tractosolitario, aferencias sensitivas viscerales y neuronas preganglionares. Actividad refleja, respuesta motora visceral, respuesta hormonal conductual. Figura 20-15, distribución de la información sensitiva visceral por el núcleo del tracto solitario para producir respuestas reflejas locales o respuestas hormonales y conductuales más complejas por medio de la integración en el interior de una red autónoma central. Como se muestra en la figura 20-7, los centros del encéfalo anterior también proporcionan aferencias a los sistemas efectores motores viscerales en el tronco del encéfalo y la médula espinal. Núcleo del tracto solitario, división gustativa rostral, nervio glosofaríngeo noveno, nervio vago décimo, aferentes viscerales, núcleo del tracto solitario de división sensitiva visceral caudal, aferentes viscerales de segundo orden. Figura 20-6, organización de los aferentes. Figura 20-6, organización de las aferencias sensitivas hacia el sistema motor visceral. La información aferente desde los nervios craneales relevante para la sensibilidad visceral, al igual que la información aferente que asciende desde la médula espinal que no se muestra, aquí converge sobre la división caudal del núcleo del tracto solitario, la división rostral en el relevo gustativo. Control central de las funciones motoras viscerales. El núcleo del tracto solitario, en particular, la porción caudal de este núcleo, es un centro integrador clave para el control reflejo de la función motora visceral y un relevo importante de la información sensitiva visceral hacia otros núcleos del tronco del encéfalo y estructuras del encéfalo anterior. La porción rostral de este núcleo, según se describe en el capítulo 14, es un relevo gustativo que recibe aferencia de aferentes gustativos primarios, nervios craneales séptimo, noveno y décimo, y envía proyecciones hacia el núcleo gustativo en el tálamo ventral posterior.
La porción sensitiva visceral del núcleo del tracto solitario proporciona aferencias a los núcleos motores viscerales primarios, como el núcleo motor dorsal del nervio vago y el núcleo ambiguo. También proyecta hacia los centros autónomos premotores en la formación reticular bulbar y hacia los centros integradores superiores en la amígdala. Superiores en la amígdala, específicamente el grupo central de núcleos amigdalinos, y el hipotálamo. Y más adelante, además, el núcleo del tracto solitario se proyecta hacia el núcleo parabranquial. El núcleo parabranquial, denominado así porque envuelve el pedúnculo cerebeloso superior, que también se conoce por su nombre en latín, brachion, conjuntivo. Por su parte, el núcleo parabraquial proporciona relevos sensitivos viscerales adicionales hacia el hipotálamo, la amígdala, el tálamo y la corteza prefrontal, medial e insular. Para mayor claridad, se omiten las proyecciones corticales del núcleo parabraquial, aunque podría afirmarse que la corteza insular posterior funciona como área sensitiva visceral primaria y la corteza prefrontal medial como área motora visceral primaria. Y la corteza prefrontal medial como una área visceral primaria. Es más útil destacar las interacciones entre estas áreas corticales y las estructuras subcorticales relacionadas en conjunto constitutivo. En conjunto constituyen una red autónoma central. Esta red explica la integración de la información sensitiva visceral con las aferencias de otras modalidades sensitivas y centros cognitivos superiores que procesan las experiencias semánticas y emocionales. Las reacciones viscerales involuntarias como el rubor es respuesta a los estímulos conscientemente embarazosos, la vasoconstricción y la palidez en respuesta al miedo, y las respuestas autónomas a situaciones sexuales son ejemplos de la actividad integrada de esta red. En realidad, la función autónoma está íntimamente relacionada con el procesamiento emocional, como se destaca en el capítulo 28. Un componente clave de esta red autónoma central que merece consideración especial es el hipotálamo, repito. Un componente clave de esta red autónoma central que merece consideración especial es el hipotálamo. Este conjunto heterogéneo de núcleos en la base del diencéfalo funciona como el centro principal para la coordinación y la expresión de la actividad motora visceral. La aferencia principal desde los núcleos hipotalámicos relevantes está dirigida hacia los centros autónomos en la formación reticular.
Estos centros pueden considerarse circuitos premotores dedicados que coordinan la actividad eferente de las neuronas motoras viscerales preganglionares. Ellos organizan funciones viscerales específicas como los reflejos cardíacos, los que controlan la vejiga, los relacionados con la función sexual y otros reflejos autonómicos críticos que subyacen a la respiración, repito, los que controlan la vejiga, los relacionados con la función sexual y otros reflejos autonómicos críticos que subyacen a la respiración y los vómitos. Además de estas conexiones importantes con la formación reticular, en el control hipotalámico o el control hipotalámico de la función motora visceral también es ejercido de forma más directa por las proyecciones hacia los núcleos de los nervios craneales que contienen neuronas preganglionares parasimpáticas y hacia las neuronas preganglionares simpáticas y parasimpáticas de la médula espinal. No obstante, los centros autonómicos de la formación reticular y las neuronas motoras viscerales que controlan pueden funcionar de forma autónoma si una enfermedad o una lesión impidieran el gobierno del hipotálamo sobre los numerosos sistemas del organismo que mantienen la homeostasis. Se resume la organización general de este control autónomo. En el recuadro B se describen algunas manifestaciones clínicas importantes del daño de este sistema descendente. En el recuadro C se muestra la relevancia de este control central para una categoría prevalente de trastorno humano, obesidad. Figura 20-7, red autónoma central para el control de la función motora visceral, aspectos generales de las conexiones en el interior de la red autónoma central. La distribución de la información sensitiva visceral en el interior de esta red se muestra del lado derecho de la figura y la generación de los comandos motores viscerales del lado izquierdo. Sin embargo, las interconexiones extensas entre los centros autónomos en el encéfalo anterior, por ejemplo, la amígdala, y las regiones corticales asociadas o el hipotálamo no permiten un análisis estricto de esta red en ramas aferente y eferente. El hipotálamo es una estructura clave de esa red que integra las aferencias sensitivas viscerales y las señales motoras viscerales de orden superior. Corteza prefrontal medial, corteza insular, amígdala, tálamo, hipotálamo, centros autónomos en la formación reticular del tronco del encéfalo, núcleo parabraquial, neuronas preganglionares en el tronco del encéfalo y la médula espinal, núcleo del tracto solitario, neuronas motoras primarias en los ganglios autónomos, neuronas sensitivas viscerales, medulares, nervios craneales noveno y décimo, órganos terminales, músculo liso, músculo cardíaco y glándulas. Recuadro A, el hipotálamo se localiza en la base del encéfalo anterior, limitado por el quiasma óptico rostralmente y el tegmento mesencefálico hacia la región caudal. El hipotálamo forma el piso y las paredes laterales del tercer ventrículo y se continúa a través del tallo infundibular con la hipófisis posterior, como se muestra en la figura A, dada su posición central en el encéfalo y su proximidad con la hipófisis. No sorprende que el hipotálamo integre la información proveniente del encéfalo anterior, el tronco del encéfalo, la médula espinal y distintas neuronas quimiosensitivas intrínsecas. Lo sorprendente en relación con esta estructura es la notable diversidad de funciones homeostáticas gobernadas por esta región relativamente pequeña del encéfalo anterior. Las diversas actividades en las que se conoce al menos parcialmente la participación del hipotálamo son el control del flujo sanguíneo a promover adaptaciones del volumen minuto,
el tono vasomotor, la osmolaridad sanguínea y la depuración renal, y al motivar la ingestión de líquidos y el consumo de sal. La regulación del metabolismo energético mediante el control de la glucemia y la regulación de la conducta alimentaria, las funciones digestivas, el índice metabólico y la temperatura, la regulación de la actividad reproductora al influir en la identidad del género, la orientación sexual y el comportamiento de apareamiento, y en las mujeres al controlar los ciclos menstruales, el embarazo y la lactancia, y la coordinación de las respuestas en condiciones de amenaza, al controlar la liberación de las hormonas del estrés modular, el equilibrio entre el tono simpático y el parasimpático e influir en la distribución regional del flujo sanguíneo. A pesar del gran alcance del control hipotalámico, los componentes individuales el hipotálamo utiliza mecanismos fisiológicos similares para ejercer su influencia sobre estas funciones variadas. Por lo tanto, los circuitos hipotalámicos reciben información sensitiva y contextual. La comparan con los puntos de referencia biológicos y activan los sistemas efectores motor visceral, neuroendocrino y motor somático relevantes que restablecen la homeostasis. Producen respuestas conductuales apropiadas o ambos. Al igual que el tálamo suprayacente, consecuente con el alcance de las funciones hipotalámicas, el hipotálamo comprende gran cantidad de núcleos distintos, cada uno con su patrón específico de conexiones y funciones. Los núcleos, la mayoría de los cuales tiene interconexiones intrincadas, se pueden agrupar en tres regiones longitudinales denominadas periventricular, medial y lateral. También se puede agrupar a lo largo de la dimensión antero-posterior, y los grupos están formados por los núcleos de las regiones anterior o preóptica, tuberal y posterior. El grupo periventricular anterior contiene al núcleo supraquiasmático, que recibe aferencias retinianas directas e impulsa los ritmos cardíacos. Las neuronas más dispersas de la región periventricular, localizadas a lo largo de la pared del tercer ventrículo, elaboran péptidos conocidos como factores liberadores e inhibidores que controlan la secreción de distintas hormonas por la hipófisis anterior. Los axones de estas neuronas se proyectan hacia la eminencia mediana, región en la unión del hipotálamo y el tallo hipofisario, donde los péptidos se secretan en la circulación portal que irriga la hipófisis anterior. Entre los núcleos de la región intermedia tuberal se refiere a tubercineron, nombre anatómico dado a la porción intermedia de la superficie inferior del hipotálamo. Se incluyen los núcleos paraventricular y supraóptico, que contienen las neuronas neurosecretoras cuyos axones se extienden en la hipófisis posterior. Con una estimulación apropiada, estas neuronas secretan oxitocina o vasopresina, hormona antidiurética, directamente en el torrente sanguíneo. Otras neuronas del núcleo paraventricular se proyectan hacia núcleos autónomos de la formación reticular y a neuronas preganglionares de las divisiones simpática y parasimpática en el tronco del encéfalo y la médula espinal. Se piensa que estas células ejercen el control hipotalámico sobre el sistema motor visceral. El núcleo paraventricular recibe aferencias de otras zonas hipotalámicas que por su parte se relacionan con la corteza cerebral, el hipocampo, la amígdala y otras estructuras centrales capaces de influir en la función motora visceral. También en la región del hipotálamo se encuentran los núcleos
dorsomediales y ventromediales que participan en la conducta alimentaria, reproductora y, para, y parental, la termorregulación y el equilibrio acuoso. Estos núcleos reciben aferencias de estructuras del sistema límbico y del núcleo sensitivo viscerales en el tronco del encéfalo, por ejemplo, el núcleo del tracto solitario, por último, la región lateral del hipotálamo es en esta realidad o es en realidad una continuación rostral de la formación reticular del mesencéfalo. Por lo tanto, las neuronas de la región lateral no están agrupadas en núcleos, sino que están dispersas entre las fibras de las del encéfalo anterior medial que pasa a través del hipotálamo lateral. Estas células controlan el despertar conductual y los desvíos de la atención, sobre todo en cuanto se relacionan con las actividades reproductoras. En resumen, el hipotálamo regula una gama enorme de actividades fisiológicas y conductuales y sirve como centro controlador clave para la actividad motora visceral y para las funciones homeostáticas en general. Diagrama del hipotálamo humano que muestra sus núcleos principales. Región anterior, fornix, región tuberal, región lateral posterior, tálamo, comisura anterior, núcleo paraventricular, núcleo preépticos, lateral y medial, núcleo anterior, núcleo supraquiasmático, núcleo supraóptico, quiasma óptico, tallo infundibular, hipófisis anterior, hipófisis posterior y núcleo ventromedial, tubercinéreo, núcleo arcuato, cuerpo mamilar, área posterior, núcleo dorsomedial, surco hipotalámico y tálamo, región lateral posterior. Mecanismos fisiológicos que subyacen a la función hipotalámica. Información contextual, corteza cerebral, amígdala, formación del hipocampo. Hipotálamo compara las aferencias con los puntos de referencia biológicos, aferencias sensitivas, vías sensitivas viscerales, somatosensitivas, señales y quimiosensitivas y hormonales, respuestas motora somática, motora visceral, neuroendocrina, conductual. El cuadro A, hipotálamo 1, ventrículo lateral. Tercer ventrículo, comisura anterior, núcleo preóptico lateral, núcleo preóptico medial, núcleo supraquiasmático, quiasma óptico. 3. Tercer ventrículo, tálamo dorsal, núcleo dorsal, núcleo dorsomedial, núcleo lateral, núcleo supraóptico, núcleo ventromedial, núcleo periventricular, tracto óptico. 4. Tálamo dorsal, núcleo posterior, núcleo subtalámico, núcleo lateral, cuerpo mamilar. Quiasma óptico, tracto óptico, núcleo supraóptico, núcleo periventricular, núcleo lateral, núcleo anterior, núcleo paraventricular y tercer ventrículo. C. Cortes coronales a través del hipotálamo humano. Para la localización de las secciones 1-4, la codificación en color de los núcleos muestra las dos dimensiones por las que se dividen los núcleos hipotalámicos. El azul, el rojo y el verde muestran los núcleos de las regiones anterior tuberal y posterior respectivamente. El sombreado relativo de estos colores ilustra las tres zonas mediolaterales. El sombreado más claro representa los núcleos en la zona periventricular, mientras que la sombra más oscura representa los núcleos de la zona medial. Los núcleos de la zona lateral están punteados. Uno corte a través de la región anterior que muestra los núcleos preópticos y supraquiasmáticos. 2. Región tuberal rostral. 3. Región tuberal caudal. 4. Corte a través de la región posterior que muestra los cuerpos mamilares.
Un pequeño proceso y regreso. Neurotransmisión en el sistema motor visceral. Repito, neurotransmisión en el sistema motor visceral. Las funciones de neurotransmisor del sistema motor visceral tienen importancia enorme en el ejercicio clínico, y los fármacos que actúan sobre el sistema autónomo son algunos de los más importantes en el arsenal clínico. Más aún, los transmisores autónomos desempeñaron un papel importante en la historia de los esfuerzos por conocer la función sináptica. En consecuencia, la neurotransmisión en el sistema motor visceral merece un comentario especial. La acetilcolina es el neurotransmisor primario de las neuronas preganglionares primarias simpáticas y parasimpáticas. Los receptores nicotínicos de las células ganglionares autónomas son canales iónicos con puerta de ligando que median el denominado PSPO, rápido y muy similar a los receptores nicotínicos en la unión neuromuscular. Por el contrario, los receptores colinérgicos muscarínicos de las células ganglionares son miembros de la familia de receptores ligados a las proteínas G7 transmembrana y median respuestas sinápticas más lentas. La acción primaria de los receptores muscarínicos en las células ganglionares autónomas es cerrar los canales del potasio, volver a las neuronas más excitables y generar un PPCE prolongado. Repito aquí, la acetilcolina es el neurotransmisor primario de las neuronas preganglionares primarias simpáticas y parasimpáticas. Los receptores nicotínicos de las células ganglionares autónomas son canales iónicos con puerta de ligando que median el denominado potenciales posinápticos excitadores. Rápido, muy similar a los receptores nicotínicos en la unión neuromuscular. Por el contrario, los receptores colinérgicos muscarínicos de las células ganglionares son miembros de la familia de receptores ligados a las proteínas G7 transmembrana y median respuestas sinápticas más lentas. La acción primaria de los receptores muscarínicos en las células ganglionares autónomas es cerrar los canales de potasio, de los receptores muscarínicos en las células ganglionares autónomas es cerrar los canales del
ion del ion de potasio, volver a las neuronas más excitables y generar un potencial postsináptico excitadores prolongado. Los neuropéptidos, que funcionan como neurotransmisores en las sinapsis ganglionares que actúan junto con las actividades muscarínicas, como se describen en el capítulo sexto. Los neurotransmisores peptídicos también tienden a ejercer efectos de desarrollo lento y duraderos sobre las neuronas postsinápticas como resultado de estos dos tipos de receptores colinérgicos y de un rico repertorio de transmisores neuropeptídicos. Las sinapsis ganglionares median una excitación rápida y una modulación más lenta en la actividad de las células ganglionares autónomas. Los efectos posganglionares de las células ganglionares autónomas sobre sus estructuras dianas en el músculo liso, el músculo cardíaco o las glándulas están mediados por dos neurotransmisores primarios, noradrenalina NA y acetilcolina ACH. En su mayor parte, las células ganglionares simpáticas liberan noradrenalina en sus estructuras diana, una excepción notable en la inervación sináptica o colinérgica de las glándulas sudoríparas. Mientras que en los casos típicos, las células ganglionares parasimpáticas liberan acetilcolina, como era de esperar, del relato anterior. Estos dos neurotransmisores suelen tener efectos opuestos sobre su tejido diana, por ejemplo, contracción versus relajación del músculo liso. Como se describe en los capítulos sexto y séptimo, los efectos específicos de acetilcolina o NA están determinados por el tipo de receptor que se expresa en el tejido diana y por las vías de señalamiento distales a las que estos receptores están ligados. Por lo general, las estructuras dianas simpáticas periféricas tienen dos subclases de receptores noradrenérgicos en sus membranas celulares, denominados receptores alfa y beta, al igual que los receptores colinérgicos muscarínicos. Tanto los receptores alfa como las beta o como los beta y sus subtipos pertenecen a la clase de receptor de la superficie celular acoplado a proteínas G7 transmembrana. La distribución diferente de estos receptores en las estructuras dianas simpáticas permite distintos efectos postsinápticos mediados por la noradrenalina liberada desde las terminaciones nerviosas simpáticas postganglionares. Los efectos de la acetilcolina liberada por las células ganglionares parasimpáticas sobre los músculos lisos. El músculo cardíaco y las células ganglionares también, repito, los efectos de la acetilcolina liberada por las células ganglionares parasimpáticas sobre los músculos lisos, el músculo cardíaco y las células glandulares también varían según los subtipos de receptores colinérgicos muscarínicos que se encuentran en la estructura diana periférica. Los dos subtipos principales se conocen como receptores M1 y M2, Los receptores M1 se encuentran fundamentalmente en un intestino y los M2 en el sistema cardiovascular. Otra subclase de receptor muscarínico M3 se presenta en los tejidos muscular liso y glandular. Los receptores muscarínicos están acoplados a distintos mecanismos de transducción de señales intracelulares que modifican las conductancias de los canales del ion de potasio y el ion de calcio. También pueden activar la óxido nítrico sintetasa, que promueve la liberación local del NO en algunos tejidos diana parasimpáticos. Por ejemplo, véase la sección posterior sobre el control autónomo de la función sexual.
A diferencia de las respuestas relativamente restringidas generadas por la noradrenalina y la acetilcolina liberadas por las células ganglionares simpáticas y parasimpáticas, respectivamente, las neuronas del sistema nervioso entérico logran una enorme diversidad de efectos diana en virtud de muchos neurotransmisores diferentes, la mayoría de las cuales son neuropéptidos asociados con grupos celulares específicos en los plexos mielínicos o en los plexos mientérico o submucoso mencionados antes. Los detalles de estos agentes y sus acciones se encuentran más allá del alcance de este relato introductorio. B, recuadro B, síndrome de Horner. La presentación clínica característica del daño de la vía de, repito, la presentación clínica característica del daño de la vía que controla la división simpática del sistema motor visceral hacia la cabeza y el cuello se denomina síndrome de Horner, repito. La presentación clínica característica del daño de la vía que controla la división simpática del sistema motor y visceral hacia la cabeza y el cuello se denomina síndrome de Horner, en honor al oftalmólogo suizo que describió por primera vez este cuadro clínico a mediados del siglo XIX. Las características principales, como se muestran en la figura A, son una disminución del diámetro pupilar del lado de la lesión miosis, un párpado caído ptosis y el aspecto hundido del ojo afectado en oftalmos. Los signos menos evidentes son disminución de la sudoración, aumento de la temperatura cutánea y rubor de la piel del mismo lado de la cara y el cuello. Todos estos signos se explican por una pérdida de tono simpático debido al daño en algún lugar a lo largo de la vía que conecta los centros motores viscerales en el hipotálamo y la formación reticular con neuronas preganglionares simpáticas en la columna celular intermediolateral de la médula espinal torácica. Las lesiones que interrumpen estas fibras a menudo respetan las vías parasimpáticas descendentes, que se localizan más medialmente en el tronco del encéfalo, y son más difusas. Las estructuras diana preganglionares simpáticas afectadas por estas lesiones son las neuronas de la columna intermediolateral de los segmentos medulares T1 y T3, que controlan el músculo dilatador del iris y el tono de los músculos lisos del párpado y el globo ocular, cuya parálisis conduce a miosis, ptosis y enoftalmos. Asimismo, el rubor y la disminución de la sudoración son resultado de un tono simpático disminuido, en este caso gobernado por neuronas de la columna intermediolateral en segmentos torácicos algo más bajos, T3, T8, por supuesto, el daño de la vía simpática descendente en el tronco del encéfalo. En el tronco del encéfalo afecta la sudoración y el tono vascular en el resto del cuerpo del lado de la lesión. Sin embargo, si el daño se encuentra en la referencia torácica superior, como es más típico, la cadena torácica superior en el ganglio cervical superior, entonces las manifestaciones del síndrome de Horner estarán limitadas a la cabeza y el cuello. Las causas típicas en estos sitios son heridas cortantes o por armas de fuego y otras lesiones traumáticas de cabeza y cuello y tumores del vértice pulmonar, la glándula tiroides o los ganglios linfáticos cervicales. A, caída del párpado, ptosis, constricción pupilar, homolateral, miosis, hundimiento aparente del globo ocular, enoftalmos, hipotálamo,
músculo dilatador de la pupila, región de las fibras hipotalámicas y reticulares descendentes para el control simpático, formación reticular en el bulbo raquídeo ventrolateral, plexo carótideo y médula espinal. Ganglio cervical superior, ganglios de la cadena simpática, columna celular intermedio lateral. A. Características principales de la presentación clínica del síndrome de Horner. B. Diagrama de las vías simpáticas descendentes que nacen en el hipotálamo y la formación reticular que se puede interrumpir y producir un síndrome de Horner. El daño de las neuronas preganglionares en la médula torácica superior, el ganglio cervical superior o el tronco del simpático cervical también puede producir un síndrome de Horner. Del encéfalo afecta la sudoración y el tubo vascular en el resto del cuerpo, del lado de la lesión. Sin embargo, si el daño se encuentra en la aferencia torácica superior, como es más típico, la cadena torácica superior del ganglio cervical superior, entonces las manifestaciones del síndrome de Horner estarán limitadas a la cabeza y el cuello. Las causas típicas en estos sitios son heridas cortantes o por armas de fuego u otras lesiones traumáticas de cabeza y cuello, y tumores del vértice pulmonar, la glándula tiroides o los ganglios linfáticos cervicales. Cuadro 20-2, resumen de los tipos de receptores adrenérgicos y algunos de los efectos en las estructuras diana simpáticas. Alfa 1, receptor tejido músculo liso de vasos sanguíneo, iris, uréter, pelo, útero y vejiga, músculo liso del intestino, músculo cardíaco, glándula salival, tejido adiposo, glándulas sudoríparas, riñón, respuesta a contracción del músculo liso, relajación del músculo liso, efecto inotrópico positivo beta alfa 1, secreción gluconeogénesis, secreción, ion de sodio reabsorbido. Alfa 2, tejido adiposo, páncreas, músculo liso de los vasos sanguíneos, inhibición de la hipófisis, repito, inhibición de la lipólisis, inhibición de la liberación de insulina, contracción. Beta 1, músculo cardíaco, tejido adiposo, riñón, efecto inotrópico positivo, efecto cronotrópico positivo, lipólisis, liberación de renina. Beta segundo, hígado, músculo esquelético, músculo liso de bronquios, útero, intestino, vasos sanguíneos, páncreas, glándulas salivales, glucogenólisis, liberación del lactato, relajación, secreción de insulina, secreción de espesadas. Funciones reflejas motoras viscerales. Se podrían utilizar muchos ejemplos de funciones autónomas específicas para demostrar con mayor detalle el modo en que opera el sistema motor visceral. Los test que señalamos aquí, control de la función cardiovascular, control de la vejiga y control de la función sexual, se eligieron fundamentalmente por su importancia en la fisiología humana y en la práctica clínica. Recuadro 20-3, resumen de los tipos de receptores colinérgicos y algunos de sus efectos en las estructuras diana parasimpáticas.
receptor nicotínico, tejido, la mayoría de las estructuras diana parasimpáticas y todas las células ganglionares autónomas, respuesta posináptica relativamente rápida, muscarínico, músculos lisos, muscarínico M1, músculos lisos y glándulas del intestino, contracción del músculo liso y secreción glandular, respuesta relativamente lenta. Muscarínico, M2, músculo liso y cardíaco, sistema cardiovascular, contracción del músculo liso, cierto efecto inotrópico sobre el músculo cardíaco, muscarínico, M3, músculos lisos y glándulas de todas las estructuras diana, contracción del músculo liso, secreción glandular. Recuadro C, obesidad y encéfalo. La obesidad y su relación con una amplia gama de enfermedades como diabetes, enfermedad cardiovascular y cáncer se ha convertido en un problema importante de salud pública en la mayoría de los países desarrollados, sobre todo en los Estados Unidos, aunque la firma de la obesidad es obviamente un exceso de grasa corporal. En general se considera que la causa o las causas subyacentes residen en una regulación anormal por parte de los circuitos encefálicos que controlan el apetito y la ansiedad. Esto hace que la pérdida de peso sea en particular difícil para muchos individuos obesos. Por lo tanto, es esencial el conocimiento de los mecanismos del sistema nervioso central que regulan la ingestión de alimentos y el metabolismo para desarrollar estrategias eficaces para combatir este problema de salud muy grave. El encéfalo regula el apetito. El encéfalo regula el apetito y la saciedad, la sensación de plenitud que sigue a una comida por medio de la actividad neural, conmodulada por las señales químicas secretadas en la circulación por los tejidos adiposos que almacenan grasa en todo el cuerpo. Dado que esta asa de retroalimentación abarca algunos de los componentes centrales del sistema motor visceral, la explicamos acá junto con los mecanismos endocrinos a través de la insulina y la hormona de crecimiento. El péptido grelina es secretado por el estómago antes de la alimentación, presumiblemente como señal de apetito. Los adipocitos, las células que concentran los lípidos en los tejidos adiposos, secretan leptina en la circulación luego de la alimentación, presumiblemente como señal de saciedad. Los receptores para estos péptidos están concentrados en grupos pequeños de neuronas en el hipotálamo ventrolateral y anterior, que hacen contacto con otras neuronas hipotalámicas en la región arcuata. Estas células que responden a grelina y leptina modulan la actividad de las neuronas que expresan el propéptido opiomelanocortina. La secreción ulterior de hormona alfa-melanocito, secretamente alfa-MSH, uno de los péptidos codificados por el transcripto POMC, evidentemente, esta hormona regula el apetito y la saciedad al actuar sobre receptores específicos, sobre todo el subtipo de receptor de melanocortina denominado MSR4, que se localiza en poblaciones adicionales de neuronas del hipotálamo y el tronco del encéfalo, sobre todo las del núcleo del tracto solitario, y por mecanismos endocrinos que aún son poco conocidos. Las interacciones de leptina, grelina, alfa-MSH y MSR4 se determinaron inicialmente en modelos animales. Se identificaron dos mutaciones recesivas en ratones, los ratones obesos OBLO y los mal llamados diabéticos DB, sobre la base del peso corporal excesivo y la falla de la regulación de la ingestión de alimentos. Cuando se clonó cada mutación, se descubrió que el gen mutante en los ratones V era el gen para la leptina y el gen de los ratones DB era el correspondiente para el receptor de leptina. Las mutaciones de los genes POMC y MSR4 también conducen a la obesidad en los ratones. Los resultados de la
inactivación del gen de grelina no son tan claros. Sin embargo, en algunos estudios farmacológicos y fisiológicos se asociaron los cambios en los niveles de grelina en una alimentación alterada y pérdida de peso. Por lo tanto, ciertos ensayos en ratones permitieron proporcionar un marco de trabajo sólido para examinar los mecanismos fisiológicos que regulan la ingestión de alimentos en los seres humanos. No obstante, su relevancia para la obesidad humana mórbida, siguió siendo poco clara hasta hace poco. El análisis genético de individuos de pedigríes humanos con obesidad extrema, índice de masa corporal medidos y conscientes peso sobre altura, mostró mutaciones en uno o más de los genes de leptina, receptor de leptina o MCR4. En consecuencia, estos individuos tienen poca sensación de saciedad después de comer y por lo tanto no pueden regular la ingestión de alimentos sobre la base de señales distintas de la distensión y el dolor gástricos. Aún no se sabe de qué modo esta fisiopatología se relaciona con grados menos extremos de obesidad, pero se lo estudia intensamente debido a sus implicaciones para el control del peso normal. El conocimiento emergente de la regulación del peso corporal por los circuitos hipotalámicos modulados por la retroalimentación proveniente a las señales hormonales de los tejidos grasos proporcionó formas nuevas de pensar en las terapias farmacológicas para el control del peso. Si bien se probó que los imitadores de la leptina en general no son eficaces, la administración de leptina en sujetos con deficiencias esta sustancia reduce la ingestión de alimentos y la obesidad. En la actualidad hay mucho interés en los fármacos que modulan el señalamiento de alfa-MSH a través de MCR4. Si bien en el presente no hay terapia farmacológica eficaz alguna, existe la esperanza de que estos fármacos combinados con cambios conductuales de las prácticas dietéticas combatan con eficacia este problema de salud a menudo intratable y cada vez más frecuente. Ratón noqueado de POMC izquierda y ratón de la misma camada de tipo salvaje derecha B, efecto del tratamiento con leptina en un ser humano a la edad de 3 años. El sujeto pesaba 42 kilos izquierda y a los 7 años luego del tratamiento, el mismo niño pesaba 32 kilos derecha, ha tomado de Jaswell y Cole 1999. Regulación autonómica de la función cardiovascular. El sistema cardiovascular está sometido a una regulación refleja precisa de modo de proporcionar un aporte apropiado de sangre oxigenada a los diferentes tejidos corporales bajo una amplia gama de circunstancias. El monitoreo sensitivo de este proceso homeostático crítico implica información fundamentalmente mecánica barosensitiva acerca de la presión en el sistema arterial y secundariamente información química quimiosensitiva acerca de los niveles de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre. Las actividades parasimpática y simpática relevantes para el control cardiovascular están determinadas por la información que aportan estos sensores. Los mecanorreceptores denominados baroreceptores se localizan
en el corazón y las grandes, repito, los mecanorreceptores denominados baroreceptores se localizan en el corazón y los grandes vasos, los quimiorreceptores se encuentran fundamentalmente en los cuerpos carotídeos, que son órganos pequeños, muy especializados, localizados en la bifurcación de las arterias carótidas comunes. En la aorta se halla algo de tejido quimiosensitivo. Las terminaciones nerviosas de los baroreceptores son activadas, repito, las terminaciones nerviosas de los baroreceptores son activadas por la deformación de los elementos elásticos a medida que se expanden y se contraen las paredes de los vasos. Los quimiorreceptores de los cuerpos carotídeos y la aorta responden directamente a la presión parcial de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre. Ambos sistemas aferentes transmiten su estado a través del nervio vago al núcleo del tracto solitario, que envía esta información hasta el hipotálamo y los centros autónomos relevantes en la formación reticular. La información aferente que proviene de los cambios en la presión arterial y los niveles de gases en sangre modula en forma refleja la actividad de las vías motoras viscerales relevantes y, por último, de los músculos liso y cardíaco diana, así como de otras estructuras más especializadas. Por ejemplo, una elevación en la presión arterial activa, los baroreceptores que a través de la vía que se muestra en la figura 20-8 inhiben la actividad tónica de las neuronas preganglionares simpáticas en la médula espinal. De modo similar, el aumento de la presión estimula la actividad de las neuronas preganglionares. Parasimpáticas en el núcleo ambiguo y el núcleo motor dorsal del vago que influyen en la frecuencia cardíaca. Los quimiorreceptores carotídeos también tienen cierta influencia, pero este impulso es menos importante que el que se origina en los baroreceptores. Como resultado de este desplazamiento en el equilibrio de la actividad simpática y parasimpática se reducen los efectos noradrenérgicos estimulantes de la inervación simpática posganglionar sobre el marcapasos y la musculatura cardíacos. Estos efectos son estimulados por la producción reducida de catecolaminas desde la médula suprarrenal y la disminución de los efectos vasoconstrictores de la inervación simpática sobre los vasos sanguíneos periféricos. Al mismo tiempo, la activación de la inervación parasimpática colinérgica del corazón disminuye la frecuencia de descarga del marcapasos cardíaco en el nódulo sinoauricular y retarda el sistema de conducción ventricular. Estas influencias parasimpáticas están mediadas por una serie extensa de ganglios parasimpáticos en el corazón y cerca de él, que liberan acetilcolina en las células del marcapasos cardíaco y las fibras del músculo cardíaco. Como resultado de esta combinación de efectos simpáticos y parasimpáticos, se reduce la frecuencia cardíaca y la eficacia de la contracción miocárdica ventricular y las arteriolas periféricas se dilatan, lo que reduce así la presión arterial. A diferencia de esta secuencia de acontecimientos en respuesta al aumento de la presión arterial, una caída en la tensión arterial, como podría presentarse por una pérdida de sangre, tiene el efecto opuesto, inhibe la actividad parasimpática mientras aumenta la actividad simpática. Como resultado, se libera noradrenalina de las terminaciones posganglionares simpáticas, lo que aumenta la frecuencia de actividad de marcapasos cardíacos, e incrementa la contractilidad cardíaca para incrementar a su vez la liberación de catecolaminas desde la médula suprarrenal. Esto aumenta más estos y muchos otros efectos simpáticos que potencian la respuesta a esta situación amenazante. La noradrenalina liberada desde las terminaciones de las células ganglionares simpáticas también actúa sobre los músculos lisos de las
arteriolas para incrementar el tono de los vasos periféricos, sobre todo los de la piel. Los tejidos subcutáneos y los músculos, y desviar la sangre de estos tejidos hacia los órganos donde se necesitan con urgencia oxígeno y metabolitos para mantener la función, por ejemplo, el encéfalo, corazón y riñones, en el caso de una pérdida de sangre. Si estas respuestas simpáticas reflejas no elevan, no elevan lo suficiente la presión arterial, en cuyo caso se indica que el paciente se encuentra en shock, las funciones vitales de estos órganos comienzan a fallar, a menudo de forma catastrófica. Una circunstancia más trivial que requiere una respuesta autónoma refleja a una caída en la presión arterial es ponerse de pie, levantarse rápidamente desde una posición en decúbito dorsal produce un desplazamiento de alrededor de 300 a 800 centímetros cuadrados. De 300 a 800 centímetros cúbicos de sangre desde el tórax. Repito ahí, levantarse rápidamente desde una posición en decúbito dorsal produce un desplazamiento de alrededor de 300 a 800 centímetros cúbicos de sangre desde el tórax y el abdomen hasta las piernas, lo que conduce a una caída brusca de alrededor del 40% del volumen minuto cardíaco. La adaptación a esta caída se desarrolla normalmente en la presión arterial denominada hipotensión ortostática. Debe ser rápida y eficaz, como lo demuestran los mareos que a veces se experimentan en esa situación. En realidad, algunos individuos normales pueden perder brevemente la conciencia como resultado del estancamiento de sangre en las extremidades inferiores, que es la causa habitual de mareos entre los individuos sanos que permanecen parados inquietos durante periodos demasiado prolongados. La inervación simpática del corazón proviene de las neuronas preganglionares de la columna intermediolateral de la médula espinal y se extiende más o menos desde los segmentos torácicos primero a quinto. Las neuronas motoras viscerales primarias se encuentran en los ganglios paravertebrales y prevertebrales torácicos adyacentes del plexo cardíaco. Las neuronas preganglionares parasimpáticas, como ya mencionamos, están en el núcleo ambiguo y en el núcleo motor dorsal del vago y se proyectan hacia los ganglios parasimpáticos en el corazón y los grandes vasos y su alrededor. Control autonómico de la función cardiovascular. Núcleo del tracto solitario, núcleo ambiguo, nervio vago, ganglio de la cadena simpática. Núcleo ambiguo, cuerpo carotídeo, aferentes de los quimiorreceptores, nervio glosofaríngeo noveno, aferentes de los barorreceptores, nervio vago décimo, plexo cardíaco, fibras parasimpáticas postganglionares, corazón, fibras simpáticas postganglionares, ganglio cadena simpática. Neuronas preganglionares en la columna celular intermedio lateral de la médula espinal torácica superior T1, T5. Regulación autonómica de la vejiga. La regulación autonómica de la vejiga proporciona un buen ejemplo de la interacción entre los componentes del sistema motor somático sometidos al control volitivo. Nosotros obviamente tenemos un control voluntario sobre la micción y las divisiones simpáticas y parasimpáticas del sistema motor visceral que operan de forma involuntaria. En la figura 20-9 se muestra la disposición de la inervación aferente y eferente de la vejiga.
el control parasimpático de la musculatura vesical, cuya contracción produce la la evacuación vesical, repito, el control parasimpático de la musculatura vesical cuya contracción produce la evacuación vesical, la evacuación vesical se origina en las neuronas en los segmentos medulares sacros S2 y S4, que inervan las neuronas motoras viscerales en los ganglios parasimpáticos que se encuentran en la pared vesical o cerca de ella. Los mecanorreceptores de la pared vesical aportan información, repito, los mecanorreceptores de la pared vesical aportan información aferente visceral a la médula espinal y a los centros autónomos superiores en el tronco del encéfalo, sobre todo el núcleo del tronco del tracto solitario, que por su parte se proyectan hacia los distintos centros coordinadores centrales para la función vesical en la formación reticular pontina y el hipotálamo anteromedial. La inervación simpática de la vejiga se origina en los segmentos medulares torácicos inferiores y lumbares superiores T10-L2 y los axones preganglionares van hacia las neuronas simpáticas en el ganglio mesentérico inferior y los ganglios del plexo pélvico. Las fibras posganglionares desde estos ganglios viajan en los nervios hipogástricos y pélvicos hacia la vejiga, donde la actividad simpática hace que se cierre el esfínter uretral interior. Las fibras simpáticas posganglionares también inervan los vasos sanguíneos de la vejiga y en los hombres las fibras musculares lisas de la próstata. La estimulación de esta vía en respuesta a un aumento leve en la presión vesical por la acumulación de orina cierra así el esfínter interno e inhibe la contracción de la musculatura de la pared vesical, lo que permite que la vejiga se llene. Al mismo tiempo, la distensión moderada de la vejiga inhibe la actividad parasimpática, que de otro modo contraería la vejiga y permitiría que el esfínter interno se abra. Cuando la vejiga está llena, la actividad aferente que transmite esta información centralmente aumenta el tono parasimpático y disminuye la actividad simpática, lo que hace que el músculo esfínter interno se relaje y la vejiga se contraiga. En esta circunstancia, la orina se mantiene controlada por la inervación motora somática voluntaria del músculo esfínter uretral externo. El control voluntario del esfínter externo está mediado por neuronas motoras alfa del asta ventral de los segmentos medulares sacros S2-S4, que hacen que las fibras del músculo estriado del esfínter se contraigan durante el llenado vesical y con posterioridad hasta que las circunstancias permitan la micción. Estas neuronas están activas, mantienen cerrado el esfínter externo e impiden la evacuación vesical. Durante la micción o evacuación, como ya denominan a menudo los médicos, esta actividad tónica está inhibida transitoriamente, lo que conduce a la relajación del músculo esfínter externo. Por lo tanto, la micción es resultado de la actividad coordinada de las neuronas parasimpáticas sacras y la inactividad transitoria de las neuronas motoras alfa del sistema motor voluntario. El gobierno central de estos acontecimientos nace de la formación reticular de la protuberancia rostral y el circuito pontino relevante que se denomina, repito, y el circuito pontino relevante se denomina centro de la micción, que implican hasta otras 5 regiones centrales en la coordinación de las funciones urinarias, incluidos el locus coeruleus, el hipotálamo anteromedial, los núcleos septales y varias regiones corticales. Las regiones corticales vinculadas primariamente con el control voluntario de la función vesical son el obolillo paracentral, la circunvolución singular y la corteza prefrontal. Esta distribución funcional concuerda con la representación motora de la musculatura perineal en la porción medial de la corteza motora primaria y en las funciones de planificación de los lóbulos frontal, que son igualmente pertinentes para las funciones corporales. Por ejemplo, recordar pasar por el
baño antes de realizar un viaje largo. Es importante señalar que los pacientes parapléjicos a los que perdieron el control descendente de la médula espinal sacra siguen mostrando regulación autónoma de la función vesical, dado que la micción se estimula en forma refleja en el nivel de la médula sacra por una dimensión vesical suficiente. Lamentablemente, este reflejo no es suficiente. Por completo en ausencia de control motor descendente, lo que conduce a distintos problemas en los parámetros o en los parapléjicos y otros pacientes con reducción o ausencia de control central de la función vesical, la dificultad principal de la elevación vesical incompleta, que a menudo conduce a infecciones crónicas de las vías urinarias a partir de medio de cultivo que proporciona la orina retenida y, por lo tanto, a la necesidad de un catéter permanente para asegurar una evacuación suficiente. Aferencias descendentes del tronco del encéfalo, neuronas preganglionares simpáticas T10-L2, aferencias motoras somáticas descendentes aferentes hacia los núcleos del tronco del encéfalo, médula espinal. Neuronas preganglionares simpáticas T10-L2, ganglios mesentéricos, inferiores y pélvicos, ganglios de la raíz dorsal, neuronas preganglionares parasimpáticas S2-S4. Vejiga urinaria, axones simpáticos posganglionares, axones parasimpáticos posganglionares, axones aferentes viscerales, esfínter externo, uretra, axones motores somáticos, ganglios parasimpáticos de la vía pélvica, axones preganglionares parasimpáticos, control autonómico de la función vesical. Regulación autonómica de la función, repito, regulación autonómica de la función sexual. En la forma muy similar al control de la vejiga, las respuestas sexuales están mediadas por la actividad coordinada de la inervación simpática, parasimpática y somática. Aunque estos reflejos difieren en detalle entre hombres y mujeres, las similitudes básicas permiten considerar juntos a los dos sexos, no solo en los seres humanos, sino también en los mamíferos en general. En forma muy similar al control de la vejiga, las respuestas sexuales están mediadas por la actividad coordinada de la inervación simpática, parasimpática y somática. Aunque estos reflejos difieren en detalle entre hombres y mujeres, las similitudes básicas permiten considerar juntos a los dos sexos, no solo en los seres humanos, sino también en los mamíferos en general. Entre los efectos autonómicos relevantes se incluyen: 1. Mediación de la dilatación vascular que produce erección peniana o clitoridiana. 2. Estimulación de las secreciones prostáticas y vaginales. 3. Contracción del músculo liso del conducto deferente, contracción del músculo liso del conducto deferente durante la eyaculación en los hombres, o contracciones vaginales rítmicas durante el orgasmo en las mujeres. Y 4, contracciones de los músculos pelvianos somáticos que acompañan al órgano, que, repito,
4. Contracciones de los músculos pelvianos somáticos que acompañan al orgasmo en ambos sexos. Al igual que el tracto urinario, los órganos reproductores reciben inervación parasimpática preganglionar de la médula espinal sacra, inervación simpática preganglionar de la eferencia, de la eferencia de los segmentos medulares torácicos inferiores y lumbares superiores, e inervación motora somática desde neuronas motoras en el asta ventral de los segmentos medulares inferiores. La vía parasimpática sacra que controla los órganos sexuales en hombres y mujeres se origina en los segmentos sacros S2 y S4 y alcanza los órganos diana a través de los nervios pélvicos. La actividad de las neuronas postganglionares en los ganglios parasimpáticos relevantes produce dilatación de las arterias penianas o clitoridianas y una relajación correspondiente de los músculos lisos de los sinusoides venosos, cavernosos, que conduce a la expansión de los espacios sinusoidales. En consecuencia, aumenta la cantidad de sangre en el tejido, lo que conduce a una elevación brusca en la presión y una expansión de los espacios cavernosos, esto es, a la erección. El mediador de la relajación del músculo liso que conduce a la erección no es la acetilcolina, como sucede en la mayoría de las acciones parasimpáticas posganglionares, sino el óxido nítrico, el fármaco sildenafil, Viagra, por ejemplo, estimula la actividad de guanilato ciclasa, lo que aumenta la conversión de conversión de GTP a GMP. Y cíclico limitado la acción, el no, en la vía de GMP, de CGMP. Para incrementar así la relajación de los sinusoides venosos, y promover la erección en los hombres con disfunción eréctil. La actividad parasimpática también proporciona aferencias excitadoras al conducto deferente, las vesículas seminales y la próstata en los hombres, o las glándulas vaginales en las mujeres. Por el contrario, la actividad simpática produce vasoconstricción y pérdida de erección. La vía simpática lumbar a los órganos sexuales se origina en los segmentos tóraco-lumbares T1, L2, y alcanza los órganos diana a través de los ganglios de la cadena simpática correspondientes y los ganglios mesentéricos inferiores y pélvicos, como en el caso del control autonómico de la vejiga. Los efectos aferentes de la estimulación genital se transmiten centralmente desde terminaciones somatosensitivas a través de las raíces dorsales de S2 y S4 para alcanzar finalmente la corteza somatosensitiva. La excitación sexual refleja también puede desarrollarse por estimulación local, como se observa en los parapléjicos. Los efectos reflejos de esta estimulación son un aumento de la actividad parasimpática que, como señalamos, produce relajación de los músculos lisos en la pared de los sinusoides con la consiguiente erección. Por último, el componente somático de la función sexual refleja se origina en neuronas motoras A en los segmentos medulares lumbares y sacros. Estas neuronas proporcionan inervación excitadora a los músculos bulbocavernosos e isquiocavernosos que están activos durante la eyaculación
en los hombres y median las contracciones de los músculos perineales piso pelviano que acompañan el orgasmo en hombres y mujeres. Las funciones sexuales están gobernadas centralmente por la zona anteromedial y medioturbaria. Repito, las funciones sexuales están gobernadas centralmente por las zonas anteromedial y mediotubaria del hipotálamo, que contienen distintos núcleos pertinentes al control motor visceral y el comportamiento reproductor. Aunque aún se conocen poco, estos núcleos actúan como centros integradores para las respuestas sexuales y también se cree que participan en aspectos más complejos de la sexualidad, como la preferencia sexual y la identidad de género. Los núcleos hipotalámicos relevantes reciben aferencias de varias áreas del encéfalo, incluidas, como se podía imaginar, las estructuras corticales y subcorticales vinculadas con la emoción, la recompensa hedónica y la memoria. Aferencias descendentes del tronco del encéfalo, neuronas preganglionares simpáticas T10-L2, control autonómico de la función sexual en el hombre. Aferencias motoras somáticas descendentes, aferencias hacia los núcleos del tronco del encéfalo, ganglios mesentéricos inferiores y pélvicos, axones simpáticos postganglionares, ganglio de la raíz dorsal, médula espinal sacra, S2-S4, neuronas preganglionares parasimpáticas S2-S4. Axones simpáticas postganglionares PN, axones aferentes somatosensitivas, axones motores somáticos que inervan los músculos perineales. Axones parasimpáticos postganglionares, ganglios parasimpáticos de la vía pélvica. Y axones preganglionares parasimpáticos. Resumen. Los ganglios simpáticos y parasimpáticos que contienen las neuronas motoras viscerales primarias que inervan los músculos lisos, el músculo cardíaco y las glándulas están controlados por neuronas preganglionares en la preganglionares en la médula espinal y el tronco del encéfalo. Las neuronas preganglionares simpáticas que gobiernan las células ganglionares en la división simpática del sistema motor visceral se originan en neuronas de los segmentos torácicos y lumbares superiores de la médula espinal. Por el contrario, las neuronas preganglionares parasimpáticas se localizan en el tronco del encéfalo y la médula espinal sacra. Las células ganglionares simpáticas están distribuidas en los ganglios de la cadena simpática paravertebral y los ganglios prevertebrales, mientras que las neuronas motoras parasimpáticas están más ampliamente distribuidas en los ganglios que se ubican en el interior de los órganos que se controlan o cerca de ellos. La mayoría de las estructuras diana autónomas reciben aferencias de los sistemas simpático y parasimpático, que actúan de una forma por lo general antagónica. La diversidad de las funciones autónomas se logra fundamentalmente mediante diferentes tipos de receptores para las dos clases primarias de neurotransmisores autónomos postganglionares: noradrenalina en el caso de la división simpática y acetilcolina en la división parasimpática. El sistema motor visceral está regulado por la retroalimentación sensitiva provista por las células ganglionares sensitivas de las raíces dorsales y los nervios craneales, que forman conexiones reflejas locales en la médula espinal y el tronco del encéfalo, y por las vías descendentes desde el hipotálamo y la formación reticular del tronco del encéfalo, los centros principales del control del sistema motor visceral y de la homeostasis en términos más generales. La importancia del control motor visceral de órgano
Repito, la importancia del control motor visceral de órganos como el corazón, la vejiga y los órganos reproductores y los muchos medios farmacológicos para modular la función autónoma convirtieron el control motor visceral en un tema central de la medicina clínica. Bueno, llegamos a la página 567, nos aventamos exactamente 3 horas con 30 minutos, 3 horas con 30 minutos. Concluimos con 3 horas con 31 minutos. Nos aventamos, llegamos hasta la página 567 de 920 páginas. Mañana seguimos. Bueno, al rato seguimos. Hasta la próxima.